Hola gente, buenas tardes. Hola, 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 volvimos. ¿Cómo están? Buenas. What the fuck? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Vuelta, de vuelta a otro directo más, güey. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Después de tanta emoción, después de tanta freneticación, etcétera. Hola de nuevo, hola de nuevo. Buenas tardes ahora, ya no días, buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Magic? ¿Qué onda, Kiki? ¿Qué onda, Germán? ¿Qué onda, Flores? ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás, San Mersin? ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué onda, Kiki? ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy, gente? Buenas tardes. El penal cobrado para Argentina no era. Me vale verga, ya ganaron. Me vale verga, me vale verga. No voy a discutir, me vale verga. Me vale verga. Hola de nuevo, churro. Hola de nuevo a todos. ¿En serio? Me vale verga. Ay, güey, no puedo, güey, porque acabo de comer, güey. Acabo de comer. Pero ¿cómo están, güey? Ey, la neta, pues quiero jugar un ratillo. La neta sí quería dormir. Pero dije, no, tengo que hacer directo, porque mañana no prendo. Mañana no prendo directo, güey. Entonces, ¿qué comiste? Una hamburguesa, güey. Una hamburguesa pasada de burger. Pasada de burger, literalmente. Pasada de burger. Ahí está. Güey. ¿Qué podríamos darle, güey? La neta se me antojaba un Apex o se me antojaba Piola. Pero Piola, la verdad, no tengo tantas ganas. Yo creo que a Mavi le voy a dar un Apex, güey. ¿Por qué no prendes, güey? ¿Cómo que sí? ¿Por qué no prendo? ¿Cómo que sí? ¿Por qué no prendo? Hola, Pars, ¿cómo estás? Piola. ¿Le damos a Piola? ¿Qué onda, Spotify? Exactamente, Spotify. Mañana. Ah, ¿por qué no prendo mañana? Ah, mañana no puedo porque me voy a ir a Guadalajara. Voy a hacer unas cosillas. Bueno, voy a ir al centro. Tengo sueño, yo también. Yo también tengo un poco sueño, la verdad. Voy a Guadalajara todo el día. Entonces mañana no prendo. El martes, maybe, tal vez no haya. Pero espero que sí. Ya si no, lo diré hasta el miércoles. Por eso hice dos directos hoy. Por eso hice dos directos hoy. Estoy triste, perdí a Francia. Ni pedo, misero. Ni pedo. Tenía que ganar el mejor del mundo. Tenía amigo, me sentí mal por el papel. Yo no, güey. Yo no. No, no porque quería que ganara, no quería que me ganara, no porque quería que ganara Messi, sino porque hizo un partidazo, ya tiene un mundial, ya tiene dos finales en mundiales, güey, ya tiene un mundial, le dieron el balón de oro. Te madre, ahorita me está saliendo sangre aquí. Vi que perdiste temprano, ¿viste el partido en directo? Sí, vimos el partido en directo. Vimos el partido en directo, pars. Vimos el partido en directo. Muy perro el partido. De los mejores partidos que he visto en mi vida, loco. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, el vaca? ¿Cómo estás, güey? Pero yo no estoy triste. Yo estoy triste. Yo siento que si Argentina sigue con el equipo que trae, en vez de Messi, meten a Dybala, también pueden seguir haciendo muchas cosas, güey. Pueden hacer increíbles cosas, güey. Pueden hacer increíbles cosas. A ver, Messi carrea duro, pero a ver qué Dybala, a ver qué hace, güey. A ver qué Dybala que hace. Igual Argentina trae un equipo joven, güey. Trae Mbappé, güey. Todavía tiene 23 años. O sea, ya es su segundo mundial. Pero ese cabrón de que juega 5 mundiales, juega 5. La neta. Bien, hermano, todavía festejando. Venga, 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 venga. Sí, güey. Yo siento que en Argentina ahorita están festejando, güey. Lo que no se imaginan, güey. La neta, güey. No sé qué hora sean allá. Pero yo sé qué manera de sufrir ese último tiempo. Sí, completamente. ¿Viste que salió el trailer de Squid 2? ¡Hala! ¿Qué onda, Pulso? No, güey, no vi, güey. ¡Ah! Dice, sí estuvo buenísimo, mi amigo. Yo casi nos morimos de un infarto, güey. Yo también, güey. Literalmente, yo también casi me morí de infarto. Están Enzo y la autora, los son rejones. Mi amigo es increíble. Sí, pues de hecho, Enzo se llevó premio al más joven. Al jugador más joven. ¡Oli, Fredita! ¿Cómo estás? Se llevó premio al jugador más joven. Y eso está muy verga. La vida que me persigue. Mira nomás el Messi, cabrón. Messi besando la copa. Sigue subiendo fotos el pinche Messi. A ver, quiero ver si subió Messi algo a Instagram, ¿no? ¿Subió algo? ¿Subió algo? Ah, sí subió. Campeones del mundo. La subió hace 4 millones y ya tiene casi 2 millones de likes, loco. No mames, qué chingón, güey. Qué chingón, loco. ¿Cuál es la primera foto que tiene Messi en esa madre? Es él con la copa, así como Diego, güey. Yo la hubiera subido primero la de besándola o esa y ya después la otra. ¿Qué onda, Vanex? ¿Cómo estás? ¿Viste cómo estaban en los vestuarios? No, no vi, güey, no vi. Es que ya no vi muchas cosas, la neta. Ya no vi muchas cosas, güey. El fútbol te lo debía dar, es el mejor de la historia. Felicidades a toda la Argentina. Mira, el pinche Gref tiene foto con Messi, güey. Tiene foto con Messi. A ver. Ahí está. ¿Qué onda, Bauti? ¿Cómo estás?
Pero somos campeones del mundo. Yo a Argentina lo apoyo mucho, güey. De hecho, quiero comprarme la camisa de Messi, güey. Sé que es muy tarde, pero yo la quiero, güey, por el recuerdo, por lo que viví, por el partidazo que me dio, ¿sabes? Más que nada por eso, güey. Por eso me buah. ¿Dónde puedo comprar, güey? Qatar, no, Adidas. Camisa Argentina Messi 10 2022 Qatar. Aguante Messi, che, aguante Messi, aguante Messi. Jersey de Messi Qatar 2002 22. Esta no es, eso sí. Más tarde. No mames, esta vale como 1200, sí. Mira, aquí está, pero yo quiero la de ¿esa qué es? Mercado Libre, 586, vete a la verga. Güey, ¿dónde puedo comprar original, güey? ¿Qué opinas de que la FIFA carrió a Argentina? No creo, amigo, porque la verdad todo el tiempo estuvo muy, muy equilibrado el partido. Bueno, desde el minuto 80, güey. En Adidas. Adidas.com.mx. A ver. No se puede cargar la página. Adidas.com. Adidas. A ver. Man, ¿tú qué? Man, que tú no prometías una pista y ganar los 600 puntos. No, amigo. ¿Viste lo que hizo el portero con el premio? Ah, sí, güey. El pinche Dibu, güey, agarró el premio y le hizo así, güey. Qué verga, que estuvo muy verga, estuvo muy verga. A ver, mira aquí, hombre. No mames, mira. Impossible is nothing. Leo Messi demuestra ser el mejor del mundo tras liderar la conquista de la Copa Mundial de la FIFA 2022 junto a la selección argentina. Vamos a ver colección. Mira, güey, aquí. Aquí las venden, güey, pero. Pero, mira, está Hoodie, güey. 1800, cabrón. 1800, pero yo quiero la albiceleste. Quiero la albiceleste con el número de Messi atrás, güey. Si no, no quiero nada. Yo no, Necraft. Yo me voy a poner a discutir con ardidos que no son de Argentina. Yo no, no, yo tampoco, la verdad. Yo también. O sea, literalmente gente ardida y ya está, sin más. Un crack, la verdad, sin Di María no ganaba, no digas mamadas. Güey, literalmente Di María, Messi, Dibu, o sea, eso no, no, la FIFA no carrea los penales, güey, la verdad. Así te la pongo, güey. ¿Dónde puedo montar la camisa de Messi, güey? Ah, mira. Aquí está. Próximamente disponible, no hay, güey. No hay, güey. Hay que no ser que le mapesta perro para jugar. Sí. Completamente, güey. Completamente, güey. Yo quiero esta, güey. Yo quiero esta camisa, güey. A ver, espérame. Jersey local de Argentina. Es que mira, si hay. No apliquen cambios de evoluciones. Próximamente disponible. Es que ya no tienen. Adidas ya no tiene. O sea, Adidas ya no tiene camisas. Adidas ya no tiene camisas, amigos. Ya no tienen camisas, güey. ¿Qué hago, güey? ¿Es la que tiene tres estrellas o dos? Yo quiero la que tiene dos estrellas, güey. Yo quiero la que tiene dos estrellas. Yo quiero la que tiene dos, güey. Sí, toda la alcancía, sí, toda la mercancía de Argentina sube de precios sin pedos, güey. ¿Qué onda, Chris? Bien, bien, ¿y tú? A ver, Dibu no es de los mejores arqueros, la verdad. O sea, entra de los mejorcitos, pero no es de los mejores, mejores, así de que verga. Porque Dibu nomás supo parar penales. O sea, sabe parar muy bien los penales. Pero como arquero, incluso se me hace mejor Lloris. Al final todos estaban poniendo la camiseta con tres estrellas, ¿lo viste? No, no vi. Oye, ¿las fotos serán con las tres estrellas o con las dos? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¡Oh, sí! Las fotos son con las tres estrellas, güey. Las de Messi con las camisas de las tres estrellas, loco. ¡Wow! La verga. Eso no lo había notado y sí es cierto, ¿eh? Bien, milagro, ¿qué hacen? Viendo aquí camisas, amigo. Me parece que no vas a poder comprar porque después de ganar van a cambiar todas por tres, sí, lamentablemente. Nos empataron. Pero lo que tiene Ivo es que para los penales es una regla, claro, es lo que acabo de decir. Completamente. Completamente. Yo quiero esta, güey. Yo quiero esta, güey. Yo quiero esta puta camisa, güey. Quiero la de dos estrellas y la de tres. Quiero la de dos y la de tres. Ay, no. La de México sí hay, ¿no? Sí, o sea, supongo que sí.
Jersey local, Argentina. Authentic. O sea, está la auténtica, güey. Está la de Messi, pero no es auténtica, authentic, pero es original. La Authentic tiene así como rayitas. A verga, ya no hay, güey. Ya no hay, loco. Ya no hay, güey. No le importa cometer un delito por su niña. Yo sí me voy a comprar la de Messi. Mira aquí los Messis, güey. Todos los Messis, güey. Todas las camisas. Güey, eso está increíble, loco. Eso está putas increíble, güey. Eso está increíble, loco. Churro teaser de los Squid Games. Pero es que ni me van a invitar, güey. Ni me van a invitar, cabrón. Ahorita lo veo, ahorita lo veo. En una entrevista Messi estaba con la de 3. Sí, estaba con la de 3. Yo lloré que nos empataron. No, sí, güey, estuvo de la verga. Yo sé que la final fue un partido cerrado, pero que te marquen 6 penales en un mundial. 6 penales. Marcaron 3, güey. Marcaron 3, güey. No todos los goles fueron de penal, amigo. Mis vecinos gritaban gol antes porque tenía delay. Sí. Normal, normal, normal. Güey, y es que no hay ni camisas normales así, ¿verdad? Ah, no. Oh, sí hay. Sí hay camisas normales, pero no dice Messi, güey. No dice Messi. Yo quiero que diga Messi, la neta. Sobre este artículo, ¿cuánto cuesta esta madre? 1800. No, prefiero pagar una de por Messi, güey. Que diga Messi, güey. Pero no dice Messi. Ah, mira, esta es la auténtica, güey. Pero ya no hay tampoco, güey. No, es que todo el mundo va a estar comprando también la auténtica, güey. Increíble. La auténtica está pasadísima de verga completamente, güey. Todos los penales gritaban, entra y se muere. No, pues ya, güey. Esperar nomás a que salgan la de 3 estrellas, güey. Te mando la nueva trucha de Argentina. A ver. Las puñadas de Messi se ponen en tiendas con impresiones. Ay, no mames, pero mejor que me la arruinen. Mejor no, güey. Mejor no. Mejor no. A ver, vamos a ver qué venden en nombre, güey. Mira, venden la de México, güey, todavía. Mira, Adidas tiene para poner plástico de nombre con la dorsal. Ah, nah, pero plástico. Yo la quiero original, güey. Para que se me dañe, pagar 2.800 pesos para que se me dañe, pues no, güey. Digo, pagar 2.000 varos para que. O pagar 1.800 para que se me dañe después poniéndole algo. ¿Qué onda, Leo? ¿Qué onda? No mames, Messi. Ahí está. Güey, me estoy comiendo unas moritas bien buenas, güey. Me estoy comiendo unas moritas muy. Mira nomás. ¿Dónde? Es que ¿dónde la puedo conseguir, güey? Es que nada más la de Adidas, güey. Nada más venden esta. Guía de tallas. Si acaso me la pido M o L. M. Y mil gratis a partir de 1200. Paga seguro en línea. ¿Y si me pido esta? Voy a ver en Adidas Argentina a ver si la. No creo. No creo que tenga la de 3 estrellas, la verdad. No creo. No creo. Adidas. Adidas MX, Adidas es. Adidas Argentina, ¿no? A ver. Mira, güey, qué hermoso, güey. Messi y este equipo de AFA eternos, campeones del mundo. 13, Impossible is nothing. Nah, güey, no han puesto nada, güey. Pero qué hermoso se ve esta, güey. Esta foto se ve hermosísima, loco. Buenas tardes, El Reta. ¿Terminaste el banco en Minecraft? No, Bauti. No es un banco, amigo, es mi casa. Adidas. Adidas México. Es que tampoco Adidas México sube nada. El rey del norte. Es que sí, o sea, Adidas México va a subir cosas de México, güey. Adidas Colombia. Adidas España. A ver. Messi es equipo AFA Eternos, campeones del mundo. Entra a 10.com AR para enterarte de todas las novedades. Ah, pero esta es la de Argentina. Mira, güey. La de Argentina tiene esta mamada, güey. O sea, la que ahorita quedaron campeones, güey. Celébrate con los campeones. ¿Qué pasa si le pico ahí, güey? Ah, mira, aquí hay, loco. Camisola titular de Argentina, Messi. Agotado, agotado. Ah, güey, todo está agotado, loco. Camisa titular de Argentina, Messi. Para niño. Nah, güey. No, no está, güey. Vale, verga, loco. No está, güey. No me la voy a encontrar, chat. No me la voy a encontrar en ningún lado, güey. No me la voy a encontrar en ningún lado, güey.
Ah, lo más buscado, 510 personas han comprado este producto en las últimas 24 horas. Es que yo para qué la quiero así, güey, ¿sabes? Yo para qué la quiero así, güey. Yo para qué la quiero así, güey. Yo quiero que tenga el 10, güey. Chale. Y es imposible encontrarla, ¿no, güey? Jersey local de Argentina, envío gratis. Probablemente no es disponible. Messi. A ver qué pasa si busco Messi, güey. Jersey local de Argentina, Authentic, visitante argentina. Si buscas Messi, te sale todo lo de Argentina, güey. Y la. Dibújalo tú con un marcador, te va a quedar igual. Compra trucha a la mierda. Eres un gran dibujante. Compra pirata. Váyanse a la ver. No, yo quiero original, güey. Yo quiero original. Yo quiero chingonas, no mamadas, amigo. Oigan, pero yo no entendí. O sea, literalmente este era el último partido de Messi con la selección. O sea, ya no va a jugar otros tantitos, güey, de que. El siguiente año o algo así. O sea, ya fue hoy su último, ya. O sea, ya para la selección, ya. Ya fue todo para él. ¿O no? Ya está viejo. Es que no pregunté si estaba viejo, güey. Yo ya sé. Hasta Nadia Sark, sí, ya vi, par, ya vi. Mira, aquí está la de Argentina. La página de Argentina. Venga. Bueno. A ver. ¿Qué verga está subiendo, Michelle? Ah, pinche Luisito Comunicas, güey. México hoy si hubieran hecho todo lo que les gritabas mientras veía el partido. Puras mamadas. Ah, la verga. No escucho. Ay, de veras, puta madre, es verdad, es verdad, es verdad. Sorry, es que tenía el de este quitado. Perdón, es que tenía el de este muteado, güey, de cuando vimos el partido, güey. Ya les era como. Pues ni pedo. Messi, tacos de fútbol, espinilleras y balones. ¿Conoce los tacos de fútbol de Messi y espinilleras? A la verga, ¿cuáles son los tenis que usa Messi, güey? ¿Cuáles son los tenis? ¿Cuáles son los tachos que usa Messi, güey? ¿Cuáles son, güey? A la verga, estos se ven bien perros, güey. 2000, no, vete a la verga, ni que muera, que a la verga, güey. Ni pedo, no hay, no hay. Ni pedo, gente. Me voy a comprar una pirata, güey, de 200 varos ahí por ahí en el mercado, güey. A ver, camiseta de Messi, Argentina, precio, ¿dónde comprarla y en cuánto? AFA Shop, AFA Shop. Ah, mira, hay una tienda de AFA Shop. Ah, no mames, 20 mil varos. Titular de Messi agotado. Ah, no hay, güey. Nomás, qué bonito logo, pa. Pero eso es de 20 mil pesos argentinos, ¿no? Eso es 20 mil pesos argentinos, ¿no? A ver. Un, dos, tres. Pesos argentinos a mexicanos. Ah, son 2.280 pesos. Son 2.300, güey. Come moco, son su chiquita. What the fuck? 100% diseñada por los hinchas, para los hinchas. Ofrece comodidad en todo momento gracias a su tejido. Sabe la tecnología de absorción. A la verga, ¿cómo que tecnología de absorción, cabrón? Es que ve nomás qué chulada de camisa, güey. Ve nada más, güey. Yo quiero una, güey. Pues a ver cuándo salen nuevas, güey. A ver cuándo salen, güey. Porque sí deberían de estar produciendo en masa, la verdad. Pero pues yo no los veo con ganas, la neta. Lo que necesitas saber. Mira, esta también está bien verga. O sea, hay camisas que están pasadas de verga, güey. Pero pues no está la de Messi, güey. No está la de Messi, lamentablemente. No está. No está. MTZ. Michelle MTZ. Pero bueno. Pero bueno. Wey, ya todos traen la foto de Messi, güey. Güey, eso es hermoso, güey. Está hermoso, güey. Va a llegar a 2026. No le va a acabar el gas. ¡Oh! No me retiro de la selección. Quiero seguir jugando como un campeón. Lionel Messi. ¿Qué? ¿Qué? Oh, es lo que les pregunté ahorita, güey. Va a llegar al 2026. No se le va a acabar el gas en 3 años al mejor jugador de la Copa del Mundo. No mames. ¿Qué onda, Bauti? Un like y me la compro. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Wow.
Sigo sin procesar. Di María, Dibu y Messi importantes para la Copa, pero Scaloni piensa en los penales y mete a Dybala solo a un penal. Uno de los penales que le dieron la Copa del Mundo. A veces tienes que demostrar en 10 minutos lo que hiciste toda una vida. No mames. Messi vía Instagram. ¿Qué puso Messi en Instagram? Campeones del mundo, tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo. No me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individuales. Es la fuerza que de todos peleando por un mismo sueño, que también era el de todos los argentinos. Lo logramos. ¡Vamos, Argentina, carajo! Nos estamos viendo muy pronto. ¡Ojo! Ojo, a ver este video. El Kun, güey. El Kun lo trae, güey. Qué bonito, güey. Yo creo que juega unos 2 o 3 años más como mucho, pero no creo que llegue hasta... No, yo tampoco creo que juegue el próximo mundial, güey. Yo tampoco creo. Son 4 años, güey. Tiene 36, llegaría a los 40, güey. Ya es demasiado, güey. Ya es demasiado, la verdad. Ya es demasiado, güey. A ver, Squid Games, Taser tú, a ver. Dura bien poquito. Oye, pero ¿y el teaser? Inicios 2023. Inicios 2023. ¡Ojo! Hijos de puta. Si no quieren, pregúntenle a Michelle. Y a los 40 ya estás acabado. No, a los 40 ya es otro pedo. O sea... ¿Qué onda, Mar? ¿Cómo estás, Marcita? Ya a los 40 ya, ya es otro pedo ya. O sea... La mamada. GG Argentina, GG Citrus. ¿Cómo estás, pinche Mar? Chao, gente. Dale, Bauti, que te va bien. ¿Tu edad, churros? ¿Sí, Salomón? Ahorita voy a andar yendo a mi edad, cabrón. Ahorita, mero. Güey, es que todos tienen la de esta de Argentina, güey, pero nadie la tiene con el 10. Prometí que besaba al mono, Momo, si salimos campeones. Miren cómo están todos los argentinos, güey. No mames, es que imagínate tener a todo un país loco, güey. Literalmente tienes al país todo loco, güey. Me sientes del partido. Yo soy como el pinche asesino. Puta Yanni. What a performance. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Ah, mira, ¿qué dice Luis? Usando la camisa de Francia para pegarles mi mala suerte. Poniendo mi granito de arena para que Argentina gane ayer. Acusan a Luisito Comunica de hacer equipo de Qatar. Luisito perjudica. ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, entonces por eso traía la de Francia, güey! Por eso traía la de Francia, ya. Tiene lógica, güey. Tiene lógica, güey. Acusan a Luisito Comunica de mufar a sus equipos en Qatar. Lo llaman Luisito perjudica. ¡Mames, pues qué verga, güey! Che, mamones, güey. Busca en Twitter el obelisco ahora mismo. Churro en la mañana. Sí, así andaba, literal. ¡Hola, nariz! Por cierto, ¿cómo estás? Así andaba, güey. Mbappé es tendencia. A ver. En Sudamérica el fútbol... ¡Ah, mira lo que dijo Mbappé! En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Es por eso que cuando miras las últimas copas del mundo, son siempre europeos los que ganan. Un beso. Arroba Mbappé. Mbappé dijo eso, según eso, güey. Mbappé no ha puesto nada, güey. No, Mbappé no ha puesto nada, güey. Pero ya tiene 10 millones de seguidores, güey. Este cabrón está creciendo también como espuma, el hijo de puta, güey. Chúpame, Frida Sofía. What the fuck. Hay churros de nanis, ponte churro. No digas pendejadas, por favor.
Andamos bien, Oreta. Andamos de chill, andamos a gusto, la neta. Pero qué chido que hayan ganado los argentinos, me alegro un vergo, me alegro un vergo. Y Red, no sé, no ha venido hoy todo el día. Ah, vete a la verga, nada si quieres, nada quieres. Moritas, moritas, moritas. ¿Qué puso Twitter? A la verga. Nanis, ponte. ¡Ay, Nanis! Ya sé, ya se murió. Hace mucho no como yo. Hace mucho no como yo. ¿Cómo, Nanis? Churro, yo no veo mi nombre en el árbol. Ni modo, y es que no vienes. Busca cómo está el obelisco ahora. Obelisco ahora. Ahí está, amigo. Mira, obelisco ahora. Así está, mira. Güey, es cierto, no he desayunado ni he comido. No mames, Nani, te nos vas a desmayar en los honores ahorita. Ahorita se nos vas a desmayar. Ni pedo, güey, yo quería la camisa de Messi. A ver dónde la consigo. A ver dónde la consigo. A ver dónde la consigo. Ahí me da un poco pena, yo decía, No no van a llegar a mames, la el final, no van a alcanzar a obelisco, ver nada, güey. así como están. Bueno, y después, antes Está del partido, te diría que una pasado de hora antes, verga. se empieza a vaciar el obelisco. Esto. Pero, ¿qué es el obelisco en Argentina? ¿Por qué es tan importante eso? O sea, pregunto bien. Pregunto bien. ¿Ya vieron lo que pasa cuando buscan la selección argentina en Google? A ver, selección argentina. Oh, sí, mira, cuando buscas la selección argentina. Oh, mira. Mira, mira. ¡Wow, loco! Mira, güey, cuando buscas salen truenitos, güey. Es el monumento más importante. Ok. Pero puedo hacer que se... A ver, a la verga. No mames, qué chingón, güey. Qué chingón, loco. Eso es increíble, güey. O sea, ya no voy a seguir viendo más cosas de eso porque si no aquí me lo voy a pasar todo el día, güey. Pero pasado de verga que haya ganado Argentina, güey. Mira, es que también Barcelona está tuiteando cosas, güey. El Barcelona está tuiteando cosas, dice Proud. Proud, proud of you. El Barcelona, güey. Sí, es que literalmente ahí creció. Mira, es que la camisa de Leo, güey, ¿cómo se ve, güey? Mira las líneas, güey. Mira las líneas, güey. Está pasada de verga, güey. Pasada de verga, loco. He did it. Subieron una foto los de Barcelona. Esta foto, güey, está pasada de verga también, güey. Muchacho, ahora nos volvemos a ilusionar. Bueno, ¿qué jugamos hoy, churro? ¿Quería darle Apex o quería darle... ¿Cómo se dice? Apex o ¿cómo se dice? O Viola, güey. ¿Qué mira, bobo? Un random. Está comprado. Hola, le puedo mandar un saludo a mi amiga. Se llama Analisa. Sí, ahorita un saludito a tu amiga Analisa. Analisa. A ver, espérame. No mames. Estaba viendo tweets aquí, güey. Es que hay una cuenta que se llama Mesismo. Cierro debate. Cierro debate. Apex, Piola. Me da risa los 15 que se han comprado porque como que lo íbamos a comprar y somos pobres y en Venezuela número 2, según muchos. Pues ya ves, no sé, a mí no, yo no creo eso, güey, la neta, o sea. Pero es que dicen que lo compraron los catarines para Argentina, ¿sabes? Cuando no es así, pero. Pues no creo yo que sea así, ¿sabes? No, no, o sea, quiero creer que no, a ver. Apex, y si no, ¿cuál? O sea, Piola Craft. ¿A cambio de qué? Pues de que Messi ganara, porque pues los catarines son dueños del Paris Saint-Germain, ¿sabes? Y como ya ganó a Mbappé, pues quieren tener a los dos mejores jugadores, entre comillas, del mundo en su de este pues, equipo, ¿sabes? ¿Tienes frío? Soy esta viendo el partido. buena, güey, qué buena. Oye, amigo, ya escuché un audio tuyo donde decías que eras gay y que te gustaba Red. No, what the fuck, literalmente gay, gay. Literalmente Red me manda mensajes gays.
Campeones internacionales de Athletic Up. Esa qué mamada es. Güey, una cuenta que se llama Leo Messi que ya va a llegar al millón de seguidores, güey. Y ahora mira, no estoy llorando, tú estás llorando. El puto... ¡Ojo, me le regalaron sub! ¡Hola, Paco Benz! ¿Cómo andas, güey? Ya se puso nervioso. ¿Quién? ¡What the fuck! ¡Yo no soy gay! Campeones del mundo. ¿Quién es Emi Martínez? Es este... es el Dibu, güey. Mira el Dibu, güey. Esa parada fue God, güey. El Dibu Martínez subió estas fotos, güey. Mira el Dibu. ¡Perro Dibu, eh! ¡Perro Dibu! Ah, mira, y aquí ya trae camisa de la selección, güey. Aquí ya traía camisa de la selección, güey. Yo te mandé clip por mensaje de Twitter. Ah, es cierto. Es que te tengo... A ver, acá. Aceptar. A ver. No voy a leer el chat, güey. ¿Le voy a pegar? ¿Le voy a pegar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! GG's, Argentina God, vamos, Argentina, GG. ¡Argentina, campeones! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones! ¡World Cup! ¡World Cup! ¡Wow, güey, qué bonito! ¿Tú qué opinas, mi Paco Benz, que ganó Argentina? Hola, pasa en contexto. ¿Qué onda, David Rex? Creo que ganó Argentina. Sí, creo que ganó Argentina. Ganó Argentina. Le voy a dar un ratito al Apex, ¿va? Traigo muchas ganas de Apex. Le voy a dar un ratito, güey. Le voy a dar un ratito. ¿Cómo quito mi sub? ¿Por? Fifes, asco Fifes. Ganaron los Che. Che, güey, no has de saber, David Rex. No has de saber, güey. Solo me alegro por Messi y Dybala, aunque casi no jugó. Sí, pues Messi no, digo, Dybala no jugó mucho. Pero los demás me cagan, la verdad. ¿Por? Literalmente son los que defienden a Messi, güey, los demás. Michelle, me cambias de juego a Apex, porfa. Miren, estoy jugando Apex últimamente para subir el pase de batalla, güey. Para subir el pase de batalla, güey. Ya me voy a Mats. Por cierto, ahorita le doy a Piola. Ahorita le doy a Piola en un ratito, güey. A las 5 le doy a Piola. Una horita le voy a dar a esto, yo creo. Tal vez. Game Apex Legends. Pero sí, güey, qué chingón que haya ganado Argentina. Un partidazo completamente, güey. Qué final. Literalmente yo pienso que... Messi todavía no cae. Messi todavía no cayó. No terminó decayendo, güey. Pero... pues a ver si cae en estos días, güey. Son muy queridos la mayoría de los argentinos. Invita. Ah, dale, Paco. Sí estás. Pero ni lo tienes, güey. Ahí estás. Le doy a una mientras lo abres y eso. No machesotes, Leo. ¿Te lo compraste? ¿Qué cosa, Magic? No me mando Fortnite. No digas mamá, Michel. Soporten. ¿Qué pedo, mi churri? ¿Qué anda, mi panda? ¿Cómo andas, güey? Pero ahí te digo. ¿Qué te digo? Algo bien, algo bonito. Argentina, campeones. Me alegro un vergo por ellos. El pase, sí, pues porque nos dieron en el desafío Apex que hubo estos días. Nos dieron 2,000 points. Nos dieron 2,150 monedas. O sea, nos dieron este paquete a todos. Fino en las calles donde crecí. ¿Quién diría que algún día yo iba a estar aquí? Sentado frente a esa gente que no creyó en mí. ¿Esta quién es? Ah, es navideña esa. No hay una de la... Verga. Estaba jugando Warzone, pero ya me cansé. Nada, está bien aburrido Warzone. ¿Invitas o a Sub o juegas solo? Sí, o los voy a invitar ahorita. Nunca le entendí al Apex, solo me gusta ver cómo mueren. Apex me gusta mucho, güey. Es un juego muy bueno, güey, la neta. Ahorita le voy a dar un ratillo nomás porque quiero como subir el pase tantito y no dejarlo así como de que pues ya nunca subirlo. Güey, anoche estaba jugando, güey. Ganamos una y con los que me tocó se la pasaban diciendo la N-word. Hey, come on, fucking N-word. Yeah, N-word. Oh, fucking. Hey, come on, fucking N-word. Así, güey, así se agarraban, güey. Hey, bro, hey, yo, fucking. No, me decía, hey, N-word. Hey, you have bullets of this? Algo así, güey. Yo de, what the fuck, bro.
What the fuck, bro. A ver. Ese lleva. Tenemos trabajo que hacer. Octane no lo estaba usando nada, güey. Lo compré y no lo usé. Me gusta mucho la Catalyst. ¿Por qué no escoge el verga? No me voy a llevar a Catalyst, me voy a llevar a Octane. No puedo parar y no voy a hacerlo. Ah, ya se lo llevó ese güey. Bueno, me llevo Catalyst. What the fuck, bro? What the fuck, bro? Ok, se usa Octane, Bloodhorn y Catalyst. Tu pelotón. Ah, mira, me puse la bandera gay, chat. Este es vuestro campeón. Porque soy gay. Mirad bien. Pelotón de campeón, nivel 2, 14 y 15. Verga, bro. Soy líder de salto. Pero le está pelocico y ahora hablan de más. Batallando desde niño y no me fui para atrás. Ok, a ver, ahorita les voy a explicar, güey, para los que no sepan cómo funciona el Apex. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. ¿A dónde? ¿Vamos ahí? ¿A dónde? Acá. Muy bien. ¿Por qué no aterrizamos ahí? Casi ni se ve. Ah, es que se ve verde, güey. Se ve verde, güey. Ok, el Apex es un Battle Royale, amigos, como Warzone, como cualquier otro juego, güey. Pero este Apex tiene diferentes cosas porque los personajes tienen varias habilidades. Las armas son bastante buenas, el daño, los escudos, o sea, está muy, muy bueno. Me gusta. Aquí me gusta caer a mí, güey. Mis escudos necesitan un poco más de potencia. ¡Me han derribado! Me van a follar aquí, güey. No, verga, se escuchó muy alto eso. Era sangre. Y no hablo. Sí. Como para ver. He roto un escudo enemigo. No, me quedé sin balas. ¡No, güey! Eran dos, güey. Puta madre, güey. ¡Ah, la verga, güey! Bajé a uno y los dejé tocados. NT. Estuvo buena. A ver, aquí nos voy a ir invitando, güey. Ahí está Paco Benz. ¿Quién más va a estar? ¿Quién más está en el juego, güey? Como que escuché muy alto el juego, ¿no? Ajustes, sonido. No, pues está bueno. Ah, es que lo tengo acá muy alto. Ahí está. Queremos ganar la tercera. ¿Cuántos para desbloquear una leyenda? 700. Y mira, es que puedo desbloquear otra leyenda, güey. Puedo desbloquear otra leyenda, viejo. ¿Cuál estaría chida? ¿Qué hace Revenant, güey? Me dice: caminas agachado más rápido y puedes trapar más alto. Lanza un dispositivo que inflige daños e inutiliza las habilidades de los enemigos durante un tiempo. Definitiva, tótem de la muerte. Coloca un tótem que protege a quienes los usan de eliminaciones en un lugar que te eliminen o te derriben. Regresarás al tótem mientras protección de la muerte esté activa, la armadura se desactiva. A ver, Ash, ¿qué hacía? El mapa de Ash es la ubicación de cajas de enemigos recientes. Puse H para ver una caja de enemigos. Ok. Trampa táctica. Lanza una trampa giratoria que inflige daño y se atrapa al primero que se acerque demasiado. Brecha de defensa. Abre un portal direccional a la ubicación a cualquier objetivo. ¿Qué onda, Nahuel? ¿Cómo estás, güey? ¿Quién se va a querer unir, güey? ¿Quién se va a querer unir? Ayer entré a un canal gringo como con 1500 viewers. Me quité el partner, me puse el dinosaurio y le dije: yo, bro, what are your settings? Y me dijo: oh, my settings. My settings. Y le hizo. Estaba así y le hace. This. Así le hizo, güey. Así le hizo. Y dije: a la verga, ok. Está bueno, güey. Agrégame como panda. Agrégame tú como hay churros, güey. No sé por qué el Paco Benz no se mete, güey. No sé por qué no se mete el pinche Paco Benz, güey. En Argentina, nací. Grande, GG. Bueno, mi amor, ¿qué onda, George Frank? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sé que soy peor que vos, pero yo fui tu aprendiz. Juega otra porque no me deja abrir el juego. Que no tiene su pecado. Es que mira, hay muchos pandas, güey. No sé cuál panda agregar. Se pasa de verga ese, güey. Mira, ya me llegó. Pero yo estoy cansado de ser tan malo. Lo que tengo te lo doy. Me sale que cambié la contra. Ah, la verga. Ahí está, vámonos. Dale, listo mi pandita. Ah, la verga, el panda nivel 385, loco. Tin, 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 tin.
¿Qué onda, Dujeda? ¿Cómo estás, guapo? Bien, bien. ¿Y tú cómo andas, güey? Muy bien, muy bien. Pero pues, feliz de que haya ganado Messi. Se acaba la discusión de que Messi es el mejor del mundo. Se acaba la discusión. Yo me vi largarme las palabras. Un abrazo cero. Abrazos. Déjale, pongo feliz domingo. Todo bien, cool. La gana Sexo Mori. Elegidme a mí, elegidme. ¿Cómo? Me aburro. Messi es Dios, sí, completamente, completamente. El fucking mejor, güey, la neta. Oye, pero ¿quién me puedo llevar? Es que me voy a llevar, bueno, me voy a llevar Catalyst. Ajá, ese güey se va a llevar eso, entonces me llevo Catalyst. Ven, nomás mi skin de Catalyst, güey. La verga, Mamalona. Sí, pero Messi completamente bien, güey, jugado. Todos desde los primeros partidos, bueno, el primer partido sí trolearon contra Arabia Saudita. O sea, literalmente Arabia Saudita le ganó a los campeones del mundo, cabrón. Mínimo, tú no me puedes golpear como mi hermano cuando dije que Argentina no se lo merecía. A ver, no te golpearé igual, ¿sabes? Me daría igual tu opinión. Bajemos. La verdad. Me da igual la opinión de la gente que piensa que Argentina no se la merecía, güey. Después saltaremos. Les podría mandar un saludo a mi amigo Jair, que está de cumpleaños, cumple 3 años en la cárcel. No mames, qué chingón. ¿What? Ah, mira, yo puedo hacer gestos, es verdad. Yo puse uno. Ya agregué uno de Catalyst, güey. Mira, y caen todos donde mismo, hijos de su puta madre. Ay, 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 hijos de puta. Ahí está. Checa Twitter, checa Twitter. Voy, 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 voy. ¡En marcha! Atención, primera sangre. Espérame, Nanis. Primera sangre. Empieza la batalla. ¿Este qué es? Havoc. No, este no me gusta. ¿Pero aquí para dónde es? Ah, es para abajo. Pero estuvo comprado todos los juegos, marcado en un penal, pero estoy feliz por Messi. Pues sí. Pues sí. Marcando los alrededores. Sí, 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 en todos los partidos tuvieron un penal. Eso sí. Eso sí, no te lo voy a negar. Pero pues que te. Están disparando. ¡Te asome el perro! ¡Puta madre, güey! Nomás me rompen el pinche escudo. Aquí mismo hay un enemigo. Electroestrella. Uy, yo tengo enemigos acá, güey. No mames, dispara bien lento esta mamada. Culón, atentos el miércoles 28. Vamos allá. ¿Para qué? 45 segundos y seguimos lejos del anillo. Me han derribado. Enemigo derribado. Recargando. No, es, no vamos a morir aquí, güey. Curándome un poco. Cargando los escudos. Abriendo fuego. No, lo dejé hecho mierda, güey. Lo dejé hecho mierda, panda. Lo dejé hecho mierda, güey. Lo dejé hecho mierda, güey. No mames. Lo dejé hecho mierda, güey. Pero tenemos que ir ya. La cagaste, güey. Ay, no. Era revivirme ahí. Y no me hago jugar que mis credenciales caducaron. ¿Por? ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pico dorado? Ya te acepté, güey. La otra vez. Te acepté la otra vez. Atento a tu casa. En tu casa. Ok, miércoles 28. Va, 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 Atsam. Me parece bien. Eres grande, Atsam. ¡Oh! Equipar, viejo. Estas es de las del pase, verga. ¡Poggers! Nice. Luego te mando. Tomé 3 días, creo. Tomaste 3 días. Ah, mira. Nani subió una foto. Mi fan. No. No soy tu fan. ¡Qué bonita foto, Nani! Te quiero mucho. Muchísimas gracias, ¿eh? Ay, qué bonito estoy, bro. No mames, estoy bien pinche guapo, güey. No, ¿sabes qué? La caga, güey. El de este rojito, güey, la neta. Te quiero mucho, Nanis. Pero no soy tu fan. No soy tu fan.
No soy tu fan, me cagas. A la verga. Mis fotos. Las de Leo, güey. Es la política de... Ah, te acepté, sí, te acepté. Creo que anoche. Anoche. Es fan de cosas, güey, admítelo. A ver, esto sí soy nanicier. A ver, esto sí. La neta sí. A ver, esto sí soy nanicier. Ahí está. Violencia para la ciencia. Sí, me gusta como... Me acabaré el TN. Tú eres el líder de salto. ¿Dónde voy, güey? Este mapa es una mierda, güey. Percibo que es un buen lugar para... Yo creo que allá es un buen lugar. Así que este es el olor de... ¡Te cueme, Churrío! ¡Te cueme, Nanis! Neta, de verdad, muchísimas gracias. Sí. ¡No, me lo tocó con Jeffrey Dahmer! ¡Ojo, el panda! ¡Ay, perro! Está ahí, verga, esa animación del Octane. Está ahí, verga. La vida de la casa también está buena. Pero no está tan buena. Dale, la Octane está más verga. Creo que aquí no cayó mucha gente igual, ¿eh? He encontrado algunos... No, a mí no hay nada. Ah, mira la pelota esa, güey. La pelota que nos habíamos que encontrar en el desafío. Mira, es que me tocó mucha mierda. ¿Qué haces, cara de pinga? ¡Ay, hijo de puta! Mochila morada, mira, por no meterse a lootear aquí, por gilipollón. He encontrado algunos materiales. Por no meterse aquí el gilipollón. Aquí hay un Evo escudo, nivel 1. No mames, es que todos se vinieron a lootear lo mismo que yo, güey. Oh, mira, botiquín. El anillo está lejos. Ok, tengo botiquín. ¡Bummer! Brawler. Pura mierda de armas, la verdad. ¿What? ¿Por qué estás subiendo esa mamada? ¿Qué onda, Don Villa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A ver. La Bolt. Creo que la Bolt es buena, güey. La Bolt es buena. Puta madre, estas no. Era un sueño muy raro. He pillado algunos materiales. Esa la voy a guardar. Aquí hay un Evo escudo. Aquí hay un Evo escudo. Ese güey trae escudo dorado, güey. Me siento bien. Soy nuevo en Apex, ¿a poco sí, amigo? ¿A poco sos nuevo en Apex? Nice, papu. Yo también, ¿eh? No creo que sea muy bueno. Repetición. Carabina. ¿Esa qué es? R99, Wingman. Pues el pobre campeón. A mí no me gusta llevar granadas, güey. Siento que me quita mucho espacio del inventario, güey. Por eso estoy tan alegre porque ganó Argentina. Qué grande, cabrón. Don Villa. ¡Ay, perro! Mira, aquí hay cosas doradas o qué rollo. Oh, el escudo. Kit Fénix. Aquí hay una mejora de arma. Impacto doble. Tengo muchos escudos igual, Aquí no cayó gente, loco. Un segundo recargando mis escudos. A ver. Ahí está. Ahí está, yo creo que ya llevo mucho healing, igual. Perfecto. Llevo buen healing. Las armas siento que no están tan buenas porque no les he encontrado nada, güey. No les he encontrado nada, güey. Queda la mitad de los pelotones. Habrá que eliminarlo. Taladrando. Desvivo avistado. Ahí fuera, como pequeñas cucarachas. ¿Hay gente afuera? Me están disparando. Fuerte como para... No mames, ¿qué haces cerrando la puerta, gilipollas? Todo imbécil, güey. Todo imbécil, de verdad, este cabrón, Todo imbécil. ¿Qué tal? ¿Muerto? No, güey, lo he hecho mierda, güey. Ay, no, güey, puto equipo pendejo, güey. ¡Güey! ¡Puta imbécil! ¡Me cierra la puerta, güey! Luego... ¡Ay, no! Todo imbécil, güey, ese güey. Nomás porque mataron al pinche panda, güey. Mira, ya me dieron otro de este del pase, güey. Entonces, Paco Benz no va a jugar. Te invito, Pico. ¿Vas a querer jugar? Churrín le gana a Viking. Nah, ni de coña, güey. Viking sí me mete una verguiza, güey.
¿Y quién se mete una vergüenza? What the fuck? Ahí está. Va, dice. Ahí está, Pico. Ahí te invité, güey. Ahí viene Tragarcino, ¿qué? A ver. De la Octane no tengo. Loco. ¿Cuáles están perras del Octane? Uy, esta del Octane está pasadísima de verga, ¿eh? Me gusta, güey. Racha marina. No tiene nada estas nuevas. Literalmente normal es cambiar el color, pero eso sí cambia un vergo, mira. El diablo, esa está buena también, güey. Vámonos, dale listo, Pico Dorado. En 2 semanas, mi churrín. Sorry, eso dice. El panda carry, nice, 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 nice. Te seguiré, gracias, amigo. Espérame tantito. Nos decís a Robio de mí que tenés pensado por eso mismo, ¿eh? A la verga. Estaba viendo. Llévate el Octane. Ok. Si ganamos, te doy un Kavitz. ¡Ojo! ¡Ojo! Entonces me llevo Octane. Entonces me llevo Octane. Entonces me llevo Octane. Hey, Churri, nota que puedas. ¿Ves el último short que subí? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Así es como ganamos la última. Ay, espérate, what? Pensé... No mames, ya estamos creciendo, güey. ¿Le va a pegar? ¿Le va a pegar? ¡Marlon! ¡Marlon! ¡No, no, 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 no! ¡Campeones de Argentina! ¡Campeones! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! ¿Le va a pegar? ¿Le va a pegar? Estoy bien pinche loco, güey. No mames, si ¿sí te quedó bien verga Spotify, ¿eh? Si ¿Sí te quedó bien verga, ¿me lo podrás mandar, güey? Para subirlo yo. No os pillé en el último combate. Experimenta. Desde aquí arriba me parecéis hormigas. No me gustó ya para lootear, es que este mapa es una mierda. Me gusta este. Bueno, vamos sí, allá. Por favor. Puto. Afirmativo. Está bien, verga. ¿Nomás sabes qué, güey? ¿Nomás sabes qué? ¿Nomás sabes qué? Pensad en la recompensa. Vi que algunos lo estaban subiendo como... ¿Cómo se dice? Como... Con el partido abajo, cuando meten el gol. No sé si sacaste el puro audio o también se pueda poner. La factura del bar es... O si puedes para mandármelo para yo editarlo, estaría con madre, la verdad. Acaba de caer un enemigo. No. Estoy disparando. No mames, no sé qué está pasando, güey. No sé si se puede poner el partido. Igual no sé dónde mandar. O sea, se puede poner para TikTok, güey. Para TikTok sí se puede. Ama justo cuando el sol salió. Nos chingamos a uno, güey, pero... Güey, me están rompiendo el culo, what the fuck. ¿Quieres saberme subirme del nivel? No puedo, amigo, no puedo, güey. No, es Pico Dorado. Ya valí, verga. No, güey. Ay, güey, estuvo bien culero, güey. No tenía armas buenas, güey. Pinche arma toda culera. Mira, traía una lagaña, güey. A ver, ahí está. Dale, listo. Te lo mandé. Deja ver si encuentro el partido y lo edito de una. ¡Ay, perro! ¡Ay, pinche Spotify! Te voy a chupar las bolas, bro. ¿Qué hice, Faco Benz? Aquí sigo, pero no me deja iniciar. Si no te raro el pedo. Ya vi que viste Warzone, güey. Dije que querías jugar Warzone, güey. Dije que querías jugar Warzone, güey. Bueno, no, Don Villas, es que yo no ayudo a subir de nivel, güey. Yo juego con ustedes y ya, si tienen que subir de nivel o algo, pues ya su pedo. Pero pues yo simplemente juego y ya está, güey, ¿sabes? No es como que me enfoque a subir de nivel. Pero, ¿qué te iba a decir? Pues sí, güey, cuando ande con espacio, pues jálate, güey, cuando puedas. La cuarta es la vencida. Ah, es cierto, Pico Dorado dijo que si ganábamos, no mames, nos apendejamos, güey.
ganar. Ay, verga, el pico dorado trae a la Valkyrie. Ah, la Valkyrie creo que es la que me voy a comprar, güey. Vi que el pinche Destiny nos hizo una play bien cabrón en el torneo. Que me mató bien pasado de verga, güey. A ver. Lo voy a subir así, lo voy a subir así mientras puedo, güey. Ay, ay, qué cosas de la vida. ¿Te crees? No, no por presionar nada Spotify, pero ¿te crees tardar mucho? O sea, si no para subirlo, para esperarme para cuando lo tengas. O sea, cuando lo tengas, no hay pedo. Para subirlo cuando tengas esa madre con el partido. Si no, pues lo subo así, no hay pedo. O sea, subiría los dos, obviamente. En fin, ¿en qué posición quedaron en desafío? Top 7, güey. Top 7, güey. Top 7. ¿Qué si la muerte? ¿Qué si el dinero que hay que corretear billetes? Ya no hay pendiente. Güey, ¿quiénes están marcando así, loco? Wow. Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar. No sé ni dónde caí, güey. Aquí no hay nada de loot, güey. No me conozco el mapa. No me conozco el mapa, güey. Pensé que ahí iba a haber loot, pero pura verga. Era una de esta nada más. Ah, mira. Me voy a meter yo aquí. No mames, que nomás tengo esa mamada. El car, nomás, la car. Puta madre. Hace tiempo no veía Twitch. Ya sé, tengo un rato sin verte, Tengo un rato sin verte, Gigi. ¿Y qué tal te ha ido, Gigi? ¿Todo bien o qué rollo? El que es aventado y tiene huevos en la vida. Aquí hay munición pesada. Ahí voy, tío. Bueno, voy a llevar esta por mientras porque tengo espacio. ¿A dónde vamos, güey? ¿A dónde vamos? He visto a alguien. No creo que venda galletas. Olvídalo. Vayamos aquí. Nueva parca. Que lo disfruten. Mira nomás, viejo. Güey, no hay nada, qué verga, No hay nada de luz. Ay, güey, qué asco, tío. A la verga, ya tengo mi ulti. ¿Cuál era la ulti de Octane? Ni puta idea, güey. Nunca la he usado, la neta, me la van a creer. Mira, aquí hay una casita, güey. Carabina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo poner este así? No, no puedo. Solamente al car. Pero no traigo cosas para el car. No traigo attachments, güey, de nada, güey. Vale, verga. ¿Vieron esta play, güey? Pues entré a la prepa, reprobé tres materias, pero nomás churri ni vos. Ah, voy. Es azul, sí. Pues ni pedo, pues así pasa, pero ¿las volviste a pasar o no? O sea, ¿las le hiciste de nuevo? ¿O en él? Eso es a mi premio. No sabía que había segundo piso aquí. No sabía que había segundo piso. Qué grandes, el pico dorado y el panda. Llega un pack de supervivencia. Era nomás como corro, güey. Era nomás como corro. ¡Adiós! Corre en vergüenza al Octane, güey. Incredible, man. El martes y el miércoles irá a ser extra tite. No. Tirar un ulti. Enemigo avistado. Lo tengo. Moviéndome. Uy, uno está tocadísimo, güey. Avanzando. Me han visto. Son dos equipos. Desplegando humo. ¿Qué haces, cara de pene? Te tengo. No la palmes más, oye. Curándome. Necesitaría algo. No, mames, no tengo balas, güey. No tengo balas, güey. ¡No tengo balas, güey! ¡Ay, no! ¡Qué malo me vi ahí, güey! ¡Qué malo me vi ahí, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! Me vi muy puto malo, güey. Me vi muy puto malo, güey. Es que no tenía nada, attachment. No tenía balas de nada. No tenía nada de nada, güey. No tenía nada, güey. Nada de nada, güey. ¡Ah,
Ay, la cagué. No, las balas. No, y es que me gasté un cartucho con uno, ¿sabes? Me pude haber gastado nomás esas 20 balas en uno. Nos ha tocado mala luz. Sí, sí, también. También. Mucha suerte, Gigi. Espero que pases tus destos. ¿Qué tal si dejamos la cháchara para después? Es que no sé. Estoy listo. ¿Cómo lo quito? Ay, puta madre. Lo que quería ponerme catalyst. Es que sí me gusta Octane, pero no lo sé usar todavía bien, güey. Literalmente nomás lo he usado como tres partidas. ¿Sí subí la historia? Ay, puta madre, pensé que no se había subido porque me aparecía el... Ahí está. ¿Qué merecida la tenés, güey? No le he contestado a Ana en Insta, güey. Al rato le contesto. Aquí tenés a vuestro campeón. ¡Grande, Tommy Sala! Grande, grande, ¿eh? ¿Cómo que ya eres main catalyst? No, pues es que no era main catalyst yo, güey. Pero pues hoy decidí ser en el después del desafío. Decidí ser, amigo, güey. ¿Qué te cuento? Me gusta. ¿A dónde vamos, güey? Hoy es domingo, ¿verdad? Sí, hoy es domingo, güey. ¿A dónde vamos, pibes? Vamos ahí otra vez, chinga su madre. Aquí hay lava. Afirmativo. Dale. Llévanos, pico dorado. ¡Pico dorado! Me voy a aventar solo, güey. Llegamos, vimos y vencimos. ¡Vamos! ¿What? ¿Pero a qué hora se aventaron ellos? ¿Por qué no me aventaban a mí? ¿What? ¿What the fuck, bro? No entiendo lo que está pasando. De acuerdo. Vigilada puesto alrededor. Ha caído un enemigo al lado. Mira, caí justito. Ok, nadie cayó aquí. Tengo materiales. Vete, pum, una lata rima para mí. Como vete, pum, pum, no. Voy a tirar las balas. Estas, este. Dale, y como flash, ash, duro. La triple take es una mierda, güey. ¿Qué es esto? Longbow. Puras mamadas. Aquí hay un nuevo escudo, nivel 2. Puras pinches mamadas, güey. Pura mierda, ¿eh? Ojo, balas. Nueva parca. What's up? ¿Cómo que USP? Oh, me mandaste ya. Oh. No, Spotify, te amo, eres una verga. Queda poco para llegar al anillo. Quedan 45. Y aquí tenemos al próximo campeón. Será un desfánico, pero tenemos enemigos allí. Ahí hay materiales. Mirad. Hay gente aquí arriba, ¿no? Ah, no. El anillo está cerca, eso es bueno. Solo quedan 30 segundos. Hay uno adentro, güey. Hijo de puta, me ralentizó el hijo de mierda. No, madre, me hicieron mierda, güey. Ok, lo reventé yo, pero pues no me dieron la kill. Fue asistencia nada más. Ahí está. Avanzando, me han visto. A la verga, güey. Vámonos, chicos. Vámonos. La verga, güey. Güey, ¿cómo me están dando esas? Podríamos escanear esta zona. Llega un pack de supervivencia. Un consejo. No intentéis encontrar algo que siga esta trayectoria. Cargando los escudos. Espérate, güey, déjame esa. Ahí está. Recibiendo daños. Bien visto. ¿Tiene gente? No tengo mira, güey. Un momento. No tengo mira, güey. He sufrido daños serios aquí. Me están dando. Me dieron. Derribada. Pélate. No. Ay. Bueno, el Tain no te curas a full porque se va curando solo. Sí, por eso me eché las dos jeringuillas que tenía.
No, 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 no. A ver Spotify. Puta madre. No mames, se ve bien chiquito. Colorado, gracias por 100 bits. Pico dorado, tiro 100 bits. No, güey, es que te quería revivir, güey. Fue más chiquito el partido, agarran. Ay, güey. Déjalo público, güey. Hoy será una de esas experiencias que un día te sentarás y dirás: sí, recuerdo aquella vez. Sí, voy a llevar Octane. Venga, ¿qué esperáis? Vamos allá. Ahí está. Lo voy a subir así a ver qué tal le va, güey. La verga, ya se subió. Aquí tenéis a vuestro campeón. Venero a los que se alzaron, no a los que cayeron. Soy el líder de salto. Procurad seguirme el ritmo. Ya lo subí, güey. Ni que lo veas en la tele. Ya lo subí, güey. Ya se procesó. Enemigo detectado allí. ¿Dónde? No, si ya en el último combate. Vamos a agarrar otra vez allá, güey. Ya lo subí, a ver qué tal le va. Ahí está. Grande Spotify, muchas gracias, cabrón. Muchas gracias, güey. Igual se lo voy a dejar ahí. ¡Puta madre, güey! ¡Sepárense! ¡Sepárense, tíos! Deberíamos maniobrar. No, 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 acá. Ahora toca acá, güey. No mames, no hay armas. A Mozambique. No hay nada, güey. Sí, hay balas. A ver. Oh, este ya tiene muchos attachments, ¿eh? ¿What? ¿Hay gente? ¡Pendejos! ¿Qué hace? A la verga. Aquí atrás no hay nada, ¿verdad? No, no hay nada. Gracias, Spotify. Te quiero verga, güey, neta. Gracias con verga. No, me están peleando acá, güey. Ah, güey. Una mierda, güey. Están tocados todos, güey. ¿Qué no se avientan, güey? Güey, ¿qué nos están aventando, güey? Nos están haciendo mierda. Nos avientan puras mamadas que nos cegan. Güey, me voy a llevar a la Catalyst. Esa mamada sí detiene gente y así. Vayan a apoyar el TikTok, gente. Subí TikTok para los que lo quieran apoyar, güey. Lo agradeceré mucho, güey. Apoyadlo, obviamente, pibes. Apoyadlo. Viví la final del Mundial de Francia. ¿Qué verga? La verga, güey, de lo que estaban haciendo mierda, güey. ¿Qué partida vas? Me quedé dormido. Como la segunda, amigo, creo que no dormiste nada. Ay, no le he dado listo, sorry. Pensé que ya le había dado listo, güey. I'm sorry for that. Ahí está, ya empezó. Ahorita le damos a Piola, gente, no se preocupen, ¿eh? Ahorita le damos, güey. Ahorita entro a Piola un ratillo, no se preocupen, ahorita le doy, güey. ¿Qué son? 4:30. Una media horita más de Apex. Igual hoy no lo voy a hacer mucho directo largo, güey. Pues ya hice una de 4 horas. Luego daría como 3 hoy. Ya serían 7 horas hoy, güey. A la verga, Luego dicen que no le echo ganas, cara. No, nunca me ha dicho que nunca le echo ganas. Pero sí le ando echando muchas ganas a Twitch. Ay, güey. Pero la neta les voy a decir, les voy a ser sincero. Les voy a ser muy sincero, güey. Me siento así como que traigo sueño, güey. Así. Y pienso que hoy me voy a llegar casi a dormir, güey. Ahí le digo a este. ¿Qué onda, LOL? La desvelada por Messi. Es que me tengo que ir temprano. O sea, es que me tengo que ir porque tengo que ir a ayudarle a alguien allá. Me voy a las 6:30. Regreso a las 9:30 y pues ya me voy a dormir temprano porque mañana sí madrugo. Es que no amas, Churri, ni también a nosotros. Y también nosotros a vos. Qué grande, Gigi. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Lo agradezco un montón. Gracias. Empieza el espectáculo. ¡Ja!
Ay, pues qué verga, ¿no? Pues quién cogió, mira. Sipe. Y si no, si me quedaba anoche, igual prendería, iba a prender a las 5, güey, si hubiera podido. Y me dormía ahorita en la tarde un rato, pero pues lamentablemente no se pudo como yo quería. No se pudo como yo quería, bro. Allá cambiaron el mapa. Uy, este mapa me mama. Este mapa me encanta. Esta vida me encanta. El chamaquito hoy vive de lo que cantan. Por aquí parece divertido. Recibido. Percibo que es un buen lugar para aterrizar. A ver. Me encanta esta parte. Sí. Ah, ¿puedo hacer gestos mientras voy? No, sí puedo hacer gestos. Echemos un vistazo a este cuadrante. Dale. ¿Sabe que me tiene en otro lado con la monta en otro lado? No mames, nada de armas. Nada de armas, puras putas balas. Ah, bueno, me tocó escopeta. ¿Cómo haces para ser tan fina? No mames, me hicieron mierda, güey. Creo que no saben que estoy aquí abajo, ¿no? Amigos, ¿están bien? Oye, que me voy a pirar. Me peleé. ¿Por qué nadie looteó aquí, güey? Nadie looteó aquí, güey. Esta madre, güey, full inventario, güey. También, amigos. Mira, les di con la. La oscuridad atravesará. Vamos para atrás. Ahí hay tirolina curva allí. Vamos para atrás. Y despertaste, churro, ni tanto, Lizzy. Digo, The Drown, perdón. ¿Qué onda, Lizzy? ¿Cómo estás? Hola, churro, soy tu fan desde 1728. ¿Me mandas un saludito? Claro que sí, Lizzy. Un saludito a mi fan número uno desde los 1728. Claro que sí. También tu churrito, me ves todo bonito. ¿Como Messi? Esta noche vete conmigo. Tengo pura mierda, güey. Estamos dentro del lo que merece no se tiene lo mismo dos veces, aún sabiendo que si me volverá a volver y ahora estamos listos. ¿Qué es esto? Tirar esto. Buena energía esta madre, ¿no? ¿O cuáles? Ah, no, qué pendejo. Pues nomás ocupo de las naranjas. Flatline. Havoc. Es que yo quiero la Hemlock, güey. La Hemlock es muy buena. Quiero cambiar, pero no siento tanto. Hey, deberíamos. Esperad, curándome. Ahí ya. Exacto, todos están chiquitos y hay que abrazarlos. Los dos están chiquitos y hay que abrazarlos. Chiquillo. Un momento, me estoy curando. Un segundo, curándome. También me estoy curando, güey, porque si no, no mames. ¡Wepa! Podríamos navegar por aquí. Ok, mochila. Me contesta, pues hermandades, siempre se preta. Aquí hay un depósito de suministros abierto. No, este es un verbo de botiquines, güey. ¿Y por qué no se lo meto aquí a la...? No mames, pues sí, mejor, ¿no? Y ahora sí ya reventaría tantito, güey. Por favor, güey. ¡Eso, Lessi! ¿Cómo estás, pinche Drown? Claro, ayer te iba a hacer un sing, güey, pero no estabas, viejón. No estabas, mi perrón. Te me fuiste, mi viejo. Tú sabes cómo soy, ¿para dónde voy? Mira para escudo. Ya casi llevo inventario lleno, ¿eh? Ay, nice, ya estoy chetando mi carabina. Vale. Hey, tengo muchas balas, ¿eh? Eso sí. No me van a hacer falta muchas. Quiero la Hemlock. Busco un escudo corporal. Es que esta mira no me gusta para la carabina, güey. Hola, 7 Scout. Me gustaría también. Pero full mejorada, güey.
Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Uy, acá lootearon, ¿eh? Aquí mismo hay un enemigo. Abriendo fuego. ¿Qué enemigo hace? Recargando. ¿Qué hace, güey? ¿Qué hace el pibe, bro? ¿Dónde está? ¿Se tiró? No puede ser, güey. Se andan pasando bien de verga, ¿eh? Ya me piro, güey. No mames. Ay, pensé que traía el Octane, güey. Pensé que traía el Octane. Fuck. Vayamos allí. Espérame, espérame. Enemigos, vamos allá. Estoy llegando, estoy llegando. Ayuda, mi arma. No mames. No mames, güey. ¿A cuál, güey? Los dejo a nada la última, güey. ¡Los dejo a nada, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡NT! ¡Ay, no, güey! ¡Los dejé a nada, güey! ¡Los dejé a NT! ¡Ay, no, güey! ¡Necesitamos ganar una, güey! Una nomás porque me quiero ir con una win hoy. Quisiera que... ¡Dale, panda! ¿Qué pedo? ¡Me tengo que ir! ¡Dale, panda! ¡Que te va muy bien, amigo! ¡FF! ¡Ni pedo, güey! ¡Ni pedo! No pasa nada, amigo. Muchísimas gracias por jugar, ¿eh? Muchísimas gracias. Jugaste muy bien, jugaste muy bien. Los dos están chiquitos. Muy bien, panda, muy bien. Mi rola, ¿esa es tu rola, Gigi, o la que pasó ya? Uy, güey, la neta creo que sí me debería ir a dormir, güey, la neta, güey. La neta, güey. Es que igual si me quedo dormido, eso sería una pendejada, güey. Por eso también no me dormí. ¿Qué me llevo, güey? Es que me voy a llevar Octane, güey, porque ya me acostumbré ahorita a Octane. Esta. O estás conmigo o estás contra mí. Pero aprendí y después te solté. Eso pasa a veces. Ya no es lo mismo si acá no estamos. A la verga, el Suárez hizo muy buena foto de perfil, güey. Pero era otra la que preferías. Rolón, temón. ¿Dónde nos tiramos, güey? Le voy a decir que... Bueno, ya le dijeron que allá. Seguida al líder. Seguida al líder. Güey, está ahí en verga que te marque dónde están cayendo todos, güey. Hay gente arriba. Güey, ¿qué es esto? Ay, no, güey. Ok, buenas armas. ¿Me tocaron al principio? Buenas armas. Qué buenas armas, ¿eh? Bueno, el alternador es una mierda, ¿no? Pero... El alternador sí es una mierda. Haciéndolo salir con un señuelo. Ay, pensé que había un escudo allá. Fue buena caída, te hizo un cancel. Sí, 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 literal. Pero no me gustó. Porque yo quería seguir derecho. Vaya, alguien ha entrado en nuestra zona segura. Ronda 1. Mira, tenemos enemigos aquí mismo. Ahí, güey. Colegas, este no es de los nuestros. Creo que a este lugar le vendría bien un poco más de mí. Primera víctima. Ah, mira, se mueve como él. Definitiva lista. Ah, ese güey está bajado ya. No se ve nada con esta mira, güey. No mames. Un momento, curándome. Ay, no, bueno, esto mierda, güey. Nos curamos. Nos curamos. Eso con Horizon te sirve, sí, sí, sí. Horizon is God.
tropa. El anillo no está lejos. Tenemos 30 segundos. Esperad. Curándome. Se fueron, ¿verdad? Puta madre, déjeme looteo acá rápido, güey. Hay balas. Era la R99. Güey. Aquí hay un Evo escudo. Nivel 1. Ah, era. Vale. Yo no supe qué veo con esos, Ya te vas, pues, mi pandita. Muchas gracias, amigo, por jugar, Estuvo chido, estuvo chido. Estuvo con madre, viejo. Fabricando aquí. Ah, puta madre. Ah, ya están fabricando. Fabricando. No mames, tenemos 10, güey. Tenemos 10 de esa madre. A mí no me deja hacer nada, güey. Fabricando. Nueva parca, pero aún no han ganado. Agarren eso, güey. He pillado algunos materiales con... ¡No, espérate! No, pues ya hay que irnos, ¿no? Yo diría, güey. Aquí hay una mira. Corto alcance. Puta madre. Me lo quedo. Aquí fue donde caímos ahorita. ¿Y si vamos como para la derecha? Mirad, deberíamos echar un vistazo a eso. Ay, churro, una pregunta. ¿Hiciste las misiones de entidad enterrada? Lizzie, ese TikTok es muy viejo. Una disculpa. Blanco detectado. Venga. Hora de desorientar. No, Lizzie, ese TikTok me lo hicieron hace como... Uy. No creo que venda galleta. Oh, sí. Sí, disparado. Necesito escudos. Un momento. Curando. Es que no tengo escudos, güey. Escudo a este enemigo. Me confundí de arma, güey. Vamos a tomar el pelo a esos pasmados. Tenemos enemigos aquí mismo. Creo que a este lugar. Creo que se fue por abajo, creo. No sé para dónde se fue. Qué puta idea, güey, pero creo que no lo tiraron bien aquí. Era la Bolt. Hemlock. La Hemlock es muy god. Hay que conseguir balas de la Hemlock, güey. De esas ya tengo muchas. No, las balas de la Hemlock. Aquí hay una pila para munición pesada. Ahí tu munición pesada, güey. Güey, güey, güey. ¿Dónde? Gracias. Ahí está. Hemlock. Ah, mira, ahí está, había otra. ¿Qué onda, Sir Snow? Autorizo que te borren la memoria. Culero. Si te acuerdas. Oh, ¿fuiste tú, Lizzy? No, no creo que fuiste tú, sí. Ah, obviamente la de tiene enterrada. Yo no caigo con las mismas. Tengo que volver a jugar, pero churro, me hiciste acordar de esta season que tengo que llegar a diamante de nuevo. Ni pedo, mi reta. Ni pedo. Dejé pasar. Wow, de una oportunidad. Yeah. Ahorita me los hago mierda, güey. ¿Cómo están? A viciar nomás, claro, a viciar nomás. Te hechizó. Marcando el siguiente anillo, gente. Enviado. Pues ya tenemos 35, vamos a ver si podemos craftear, güey. Esperad, fabricando. Es cierto que no tengo escudo, güey. Ah, ya tengo. Vamos a darle señuelo por mí. Aguanten. Aguanta, Daku. Ay, el pinche Deku. Está bien imbécil, güey. Ah, vámonos a la verga, Pico, vente. Vayamos aquí, colegas. Tengo esto cubierto. Ah, vámonos a la verga, güey. ¿Qué hace la ulti? Puta madre. ¿Qué haces, Pico? Ah, si me pongo al lado de Pico... Arriba, necesito ayuda. Adelante, ignición. ¿Cómo? No mames. Si no pueden ayudar en una emergencia... ¿Qué hace mi ulti, güey? No mames, no doy nada, güey. Recargando. Allí hay alguien más. Revívelo, güey. Se nos va a morir, güey. Un pelotón enemigo ha pasado por... Estoy aquí. Te vamos... Revívelo. Revívelo, pa. Pon jump pad para que saltes. Ese es mi ulti. Supongo que te debo una cena, ¿eh? Escaneemos esta zona. Ese es mi ulti, es el jump pad. Recargando, sí. Mis...
da mucha movilidad. Voy a curarme. Okay. Plataforma de salto esperándonos. ¿A huevo? A un enemigo. Puta madre. Enemigo abatido. Recargando escudos. Recargando. No mames, güey, es que no puedo. Parece que solo queda la mitad de los pelotones. Cargando escudos. Cargando los escudos. El siguiente anillo queda. ¡Ta madre, güey! Pero sí, para vosotros. ¡Curando! ¡Ta madre, güey! Esos güeyes se están pasando de verga, güey. Llega un duplicador, colegas. Necesito salud. Vale, verga, güey. Yo casi no tengo balas, güey, de la Bolt. La Hemlock. Contacto con el enemigo. Ay, güey. Necesito munición pesada. Aquí hay munición pesada. ¿Dónde? Uy, 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 uy. Gracias, gracias, capo, gracias, capo. Gracias. He pillado algunos materiales, colegas. ¿Y los botes ya se fueron? Mil gracias. Los botes ya se fueron, ¿no? Ah, gracias, gracias, capo. Otra cosa o lo que sea. Creo que deberíamos ir por allí. Vale, vale. Churro, ¿tú crees que creadores de contenido? ¿Tú crees que le gustan los creadores? ¿Tú crees que buscan los creadores de contenido? ¿Tú qué crees que buscan los creadores de contenido para contratar a un editor? Es que eso ya es muy propio, güey. Así te la digo, güey. En serio, güey. Eso ya es muy decisión propia, güey. Lo que decidan, pues, de contenido, ¿sabes? Porque, pues, hay gente que quiere edición de diferentes maneras, entonces, pues, ahí sí ya no. Pero, pues, lo importante, pues, sería tiempo, o sea, entregar a tiempo. Vamos a engañar. ¿Qué más te puedo decir, güey? Llegar a tiempo, no estresar tanto. Un minuto para que entender lo que te están pidiendo, güey, porque, pues, sí está de la verga cuando no entienden, güey, y explicas y explicas y nomás no te entienden. Está de la verga. No, 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 mira, esta sí me gusta también para esta. Y para Hemlock sí me gusta esta. O al revés, ¿se puede cambiar? Ah, se puede cambiar. Sí, se puede cambiar. Sí, me gusta más así, güey. Me gusta más así. Quedan 10 segundos y el anillo está delante. Yo creo que lo mejor es que se me da ese entender. Pero busco, creo que me pondré a hacer una presentación para buscar cómo traía. Pues, a la verga. Como que vi que algo se movió. Teren, ten, teren. Pues sí, güey, búscale así, hazle de varias maneras y a ver qué, cómo te va, güey. ¿Dónde, dónde? Vámonos. ¡Vámonos! Tengo 27 balas. Necesito cargador para... Necesito attachments para esto. Necesito una mejora de arma. Gatillo doble. Mira, ya tengo eso. Un consejo. No intentéis interceptar al... Allí hay una puerta cerrada. Vale, vale. Ahí sí le entraré, me sirve mucho el trabajo de Dios porque ando en edición de cine y me gusta reticar. Ah, nice, nice, nice. Pues si me mandas su trabajo, amigo, ahí pues a ver, vamos, voy a ver qué rollo, porque sí busco editor. Pero pues la neta no puedo pagar mucho por uno, la neta. Aquí hay una mira, corto alcance. Están brillando acá. Ay, me gusta mejor sola. Aquí hay munición pesada. Veo a alguien ahí fuera. Soy malo, güey. Soy malo, güey. Soy malo, güey. Tiene zona, ¿eh? Tiene zona, chicos. Es que está muy difícil, güey. Oh, si tiene caída de bala, güey. I feel good, nice on en tu zona. Dale que te sola, yo pensaba que tú.
¿Qué hacen, tíos? Pinche 7 scout es buena, güey, pero hay que saberlo usar, la verdad. No sabía que tenía caída de bala, güey. Puta madre. No, y menos en el aire, güey. A mí me encanta la G7 Scout, encima su modificador esta joyita. Uy. Troleamos durísimo, güey. No, güey. Me debiste haber esperado para que me curara, güey. Me debieron haber esperado que me curara porque no tenía nada, güey. Todo buena, todo buena, todo buena. ¿Cómo voy del pase de batalla? 20. Nice. ¿Eso qué es? Potencia. Siento que me acabas de... Y no pude. No, no pasa nada, no pasa nada. Muy buena, pico dorado. Muy buena, güey. Esta es la última que me he hecho, chat, de Apex. Y ahorita nos vamos a piola un rato, güey. Te pasó el bug del arma, güey. Sí, qué mamada, no. Qué mamada. Es un bug eso. No mames. Es una mamada. No vamos a ganar, pico dorado. GG. GG. Me demoraron un rato haciéndome eso porque quiero hacerlo bien. Cuando tenga tu enemigo, dale pan. No, es que eso es lo que te digo. O sea, por si quieres hacerlo bien, te vas a demorar. Pues ahí así ya no. De ahí así a mí no me gustaría, ¿sabes? O sea, no digo mal pedo, pero pues yo busco así como. Sí que miento, pero esta vez no. Ah, es que la Catalyst. Me voy a llevar la Catalyst, güey. La tierra de abajo. Ese bug está de la verga, va. No mames. Vamos a ver cuando lo quieren arreglar, güey. Es cierto, pico de lado. Es que ayer gané una bien fácil, güey. Ayer gané una bien fácil. Puto Dibu. Echemos un vistazo a este cuadrante. Tengo una banda de sueño, me levanté a las 7. Yo me levanté a las 8, güey. 8 y media, perdón. Ah, bien dormido, güey. Yo no ocupo presentación de edición, güey. Tú nomás mándame algo de lo que edites y ya, güey, con eso. Con eso tengo yo.
No tengo armas. Déjame esa, déjame esa. Ahí está, gracias. Voy a una mira de mierda, ¿no? Aquí hay un alternator. Predator. Primera sangre. Ha sido como estrellarse al despegar. Muy bien. Ya estamos dentro del siguiente anillo. Kyle. Dale, dale, dale. Puta madre, güey, no encuentro loot. Oh. Oh, oh. Tengo a uno aquí. Me han derribado. Atacando granada de fragmentación. No mames. ¿Para qué quiero arma, güey? No doy nada con la 7 scout, güey. Bueno, pa. Gracias por jugar, güey. Dijiste que perdías a 6, Brian. ¿Qué te pasa? What the fuck, bro? Bueno, vamos a echarnos última, güey. Ah, bueno, ya. Eso fue. Churro, entra a mi Twitter. A ver. A ver. Vamos a piola. Sí, vamos a piola, vamos a piola. Ay, puta madre, entra a Disney. Pinche Paco Bench ya ni lo paga, cabrón. ¿Para qué quieres que entre a Twitter, güey? No mames, mira esta foto, por favor. Gracias, Pico Dorado, por jugar conmigo, güey. Gracias, gracias por jugar conmigo, güey. Besito, Pico. ¿Qué cosa, güey? Michelle Mask. Churro. El banner. Ah, a ver. 13 de abril, 17. ¡Ay, perro! 13 de abril de este mes. ¡Ah, la verga! Aquí te aquí hubieras puesto 2022. Hubiera estado bien, verga. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Qué bonito, pinche Michelle! ¡Qué bonito, güey! Qué bonito, pinche Michelle. Gracias, güey, gracias, gracias. Eres una verga, pa. Eres una verga. ¡Puto! Ay, 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 chat. Sí me siento así como... ¿Qué puso Omar? A ver, espérame, me mandaron un audio, güey. Espérame, chat. Ahí está. Pero ¿cómo están, chat? ¿Cómo están, güey? Ando ahorita como en un muy, como muy así como de... ¿Sabéis? ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis cómo? Messi mi motorcito. Ay, no. ¿Usted, alguien de ustedes durmió, güey? Yo sí, yo la neta sí necesito como dormir un rato, güey. Mira, voy a llegar a las 9:30, ceno, y a más tardar a las 11, güey. Yo espero ya estar dormido, güey. Más tardar a las 11, güey. La neta, güey, sí, porque sí está cabrón, güey. Ni en mi casa estoy. Desde la mañana, Ana. O te fuiste, güey. Güey, hoy en la mañana estaba pensando, imagínate, güey. Ya cuando acabé el directo dije, imagínate, cabrón. Me hubiera ido a Argentina, allá, güey. Y subir un video a YouTube de... Así se visita, así lo viven los argentinos. No, viajé de México a Argentina solo para festejar el Mundial de Argentina, ¿no? Imagínate, estuviera bien verga, güey. No, me fui cuando se acabó el partido. Te fuiste cuando se acabó el partido. Ah, ya. Me dormí a la 1 a.m. y desperté a las 10 con el partido. Ah, no mames, tú estuviste bien, güey. Yo me dormí casi a la 1 a las 2 y me desperté a las 8:30 para ver el partido, güey. Me metí a las 8:30, güey. Me eché una cagadita rápida, una miadita. Prendí a las 9 y de las 9
Duré como media hora así como... no, como 20 minutos. No, como 20 minutos más como... no, sí, chas, la neta, güey, la neta, güey. Yo me dormí como a las 3 y me desperté a las 8. No, mames, Ana. Tú te pasas de verga. A ver qué me dijo este güey. Le voy a decir, Ahí está. Me cambian el juego Minecraft Mods, porfa, lo agradeceré mucho, Yo me dormí como a las 5 de la mañana. Yo a las 5:30 me desperté a 8:30. Ay, qué hueva, no mames. Pero se volvieron a dormir o no, güey. La neta, yo sí tengo así como ganas de... una pestañita, pero ya casi me tengo que ir igual. What the fuck? What the fuck? ¿Pero por qué no me carga piola? Holo. Ah, nomás está el señor Farfadox y yo. Lo que hacemos por Messi, literalmente. Literalmente, güey. ¿Qué me dejó? Ah, mira, me dejó un libro. La revolución industrial y sus consecuencias. Si has visto por los alrededores de tu casa, verás que pasan unas vías de largo. Eso significa que el tren ha extendido su rumbo y que tu base estuvo por el camino más óptimo. Si quieres optar por hacer una estación, eres libre de hacerlo con el ítem Train Station. Ah, amigo. ¿Qué rollo, pa? ¡Ey! ¿Y andas de la llave otra vez? No, otra vez no. Ah, ok. ¿Qué hace? Ya va a empezar a mamar. ¿Qué traía en la mano? Traía otra vez esa mamada encantada, güey. Traía esa vez esa mamada encantada. A ver, pues no sé, güey. No entendí, pero está bien. Mira, ya va a empezar, güey. Ya va a empezar con sus mamadas, güey. Ya va a empezar con sus mamadas, güey. Ya va a empezar, cabrón. Ya va a empezar, güey. ¿Qué quería hacer? Pues chat, ¿qué opinan, güey? Pues ya hicimos el techo, güey. Ya no me gustaría hacer como un techito aquí, pero eso lo hago después. No sé cómo lo voy a hacer ahorita en ese momento. Ya sería como que continuar la casa por dentro, porque pues ya la entrada ya la tendríamos. Ay, falta ahí, güey. Qué pendejo, güey. Cuando me metí a farmear anoche y conseguí más White Terracot. Conseguí más White Terracot. Ahí está. La iglesia. En efecto. Ah, es que pendejo. Aquí traigo para construir. Ahí está. ¿Ya dónde fuiste, Ana? Ahorita. ¿Pero dónde? ¿Hasta dónde va esto? Va hasta arriba, ¿no? Ay, no puede ser, cabrón. No, no llego, ¿eh? Ahí está. Ahí está. La iglesia. Ahí está. Está buena, ¿no? Está buena. ¿Qué opinan ustedes de la casa, chat? A la verga, puedo construir de 4 bloques, güey. What the fuck. ¿Y esos hacks? ¿Y esos hacks, bro? Ahí está. Espérame. Ahí está. Miren, chat, pues así quedó, güey. Así quedó lo de la parte de atrás. Obviamente sería hacerlo más para arriba, creo yo. Es verdad, ahorita que lo pienso bien. Increíble, está muy verga. Creo que lo tengo que hacer hasta arriba, güey. Como aquí. Creo que lo tengo que hacer hasta arriba. Mi rola. No mames, no me deja ahora construir de... No me deja construir de 3. Güey. No mames. Ah, pensé que no me había traído lo suficientes.
Pero si es hasta aquí, ¿no? Es que mira, güey, todo esto qué, güey. Todo esto qué. Yo creo que lo tengo que hacer hasta que tope, güey. Lo tengo que hacer hasta que tope, güey. Lo tengo que hacer hasta que tope. Sí, güey, vale verga, güey. Voy a tener que traer material, güey, para hacer eso otra vez. A ver. ¿Cuál era, chat? Era, esta mamada. Luego sería concreto. Y luego, ¿qué más sería? Uno de este. No, ¿verdad? No, es una escalera, güey. Es que ya se ve mucho material, güey. Qué rabia me da el amor. Hola, guapo, ¿qué onda, Tony de Reville? ¿Cómo estás? La ay, vamos a ver. Este ya no lo ocupo. What's asphalt stairs? Este tampoco ya no lo ocupo. Encontraremos algún otro canal para juntar el plex. Ah, no, ocupo otra escalera, güey. Ocupo dos. ¿Cómo van a convencerme de que la magia? Güey, ¿por qué no se pone al revés, güey? Ahí está. Luego aquí es de ahí hasta acá. Ahí está. Ya es que hay que hacer las escaleras hasta allá, güey. Pero la neta, el techo no me gusta, güey. Sigo con el techo y la neta es que no me gusta, güey. A ver. De aquí a acá. A ver, vamos a ver el techo, güey. O si le digo a Farfa, che, hazme el techo de la... Pero ese fue, güey. Ya se fue el Farfa, güey. Yo pienso que vino a hacer locuras el cabrón. A ver, no está tan mal, ¿eh? Ahora que lo pienso, no se me hace tan mal. O sea, sí está un poquito planito, pero no se me hace tan mal. Sí me... No me disgusta, vaya. ¿Sabes? No me disgusta. Oye, ¿por qué Farfa no estaba ahí, en el obelisco, güey? El Farfa le vale verga al obelisco, cabrón. A ver, es que yo no, yo tampoco no sé si iría a festejar con todo, ¿sabes? Yo haría mi fiesta aparte en la noche y ya está. Y ya está. Y ya está. De que mi desmadre solo. Si te metes en el mar, cuidado con el tiburón. Hay que calentar más pan, güey, porque quiero tener extra y todo eso. Igual, esto lo quiero quitar, güey, pero ya con las vías no sé qué rollo vaya a pasar, la verdad. Voy a ver si luego me las mueven. Si ocupo hacer algo ahí por las vías, porque sí traía planes de hacer algo ahí por las vías. Pero ya lo veré. Y luego también, esto, o sea, lo que se refiere en que tenemos que construir una parada nosotros si nosotros queremos. Pero las vías ahí van a pasar. Si no queremos construir algo que lleguen ahí, pues no vamos a hacer eso. Herman, esta es su casa. Pensé que estaba haciendo una iglesia. No creo que pueda. Estoy arriba en la vereda. Mira nomás lo que es bueno, pa. Mira nomás. Y luego aquí lo calentamos, güey. Aquí mitad y mitad. De hecho, debería usar los smokers, güey. A la verga. What the fuck, me mareé. Ahí está. Nadie mi primito, cabrón. A ver, vamos a hacer las escaleras estas de Grey. Así. Churre, ¿cuándo comenzamos la casa? Pues todavía no sé, amigo, porque pues apenas estoy haciendo la entrada, la neta. Güey, ¿por qué no se sube? Ahí está, puta madre. No mames, que no va a subir aquí. Ahí está. Pero es que, ¿sabes qué hubiera estado chido? Hacerlo con losa, escalera. Yo todavía no uso un huevo. Ah, se me rompieron todas las gallinas. Y aquí le hice... Aquí le hice slab. ¿Aquí qué rollo? ¿Aquí también es slab? Oye, si le hubiera puesto escalera aquí... No, ya no quedaría bien. Ya me acordé. Y así, ahora sí, mira. No sé si me voy a alcanzar la slab, la verdad. Ah, oh, sí, sí me alcanzó. No.
Ah, puta madre, me hace falta aquí. Del... La de esta mamada del asfalto, güey. Pero ya la dejé, ¿no? Sí, ya la dejé, güey. Me hace falta la puertita ahí, güey. Puta madre, no caí. A ver, ¿dónde estaba esa mamada? White Chiselet, ahí está. Calle, no te no confunda. Tum, tum, no te no confunda. ¿Acaso mo guacho de calle? No te no confunda. ¿Qué pro? Pa' que vea, pa. Además que aquí sí tengo que subir tantito. Porque si no voy a trolear después. Es uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está. Ahora, ya quedó la entrada, creo yo, ¿eh? Creo que ya quedó la entrada, güey. A ver. Aquí estoy. Hola, Parts. Mira, Parts, ¿qué tal se te hace? Más que siento que el techo, les digo que sí debería de hacerlo uno más hacia arriba, güey. Uno más hacia arriba. Pero no sé, ya luego lo veré. Es que no... Quedó lindo, la verdad. Pues sí, estoy aventajando mucho a la casa, ¿eh? ¿Voy a estar en segundo piso? Sí, 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 voy a estar en segundo piso. Nada más que ahorita no, porque... Necesito ver primero, lo que viene siendo... Esto no sé qué hacer. O sea... No sé, es que no creo que vaya doble. Aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando el lío. El macho reliner. Ahí está. Y el Vidar, ¿qué rollo? Al frente va a ser el segundo piso, así que también miren unas ventanas. Sí, cierto. Sí, 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 cierto, cierto, cierto. Tienes razón. Sí, aquí podemos hacer unas ventanas también. Es cierto. Vamos a dormir. No, mames, no se puede dormir mientras vas cayendo. Cama gay. A ver, igualmente falta iluminación allá adentro, güey. Pero pues pondré. Tengo mucho sueño, güey. A ver, ¿dónde están las antorchas, güey? Ah, mira, ya podemos retirar esto, güey. Ya tenemos mucho pan ahora sí, güey. ¿Dónde tengo la comida? Ahí está. ¡Lista! Iba a ir a la casa de Farfa. ¿Para qué? Pues algunos aldeanos. ¿Qué onda, Montoya? ¿Cómo estás, güey? Hola. Más que esto sí no me gusta que está muy largo ya, güey. Porque si lo ves de acá, está de la verga, güey. Debió de haber terminado aquí. Esta línea no me gusta, esta de aquí, güey. Está muy largo ya esto, ¿sabes? Dame una hora, churri. No, es que me tengo que ir a las 6. Me tengo que ir a las 6 y vuelvo hasta las 9 y media. Igual me criticaron, no sé qué pasó. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? Tienes un ventanal aquí, más aquí. Aquí no sé si... ¿Cómo sería, güey? Ay, sí. Mira nomás cómo construyo, viejo. Aquí ya me pasé. Y hoy que me levante. Aquí iría doble, güey. Para que no se vea tan mal, lo haría doble aquí, güey. Sí, en efecto. Era para mí. A puta madre. Ah, justo esto. Vale, vale, Pars. Me parece bien. Como es que aquí también quería poner vidrio, pero... Eso lo voy a dejar así. Y aquí con los... Oye, ¿dónde dejé los chisels, güey? Los dejé en un Ender Chest, ¿verdad? O algo así. ¿O en dónde los dejé, güey?
Porque andaba troleando con el... Ahí está. Boca, yo te amo. Siempre te sigo a todo lado de corazón. Ponga más huevo, porque a Boca lo queremos. Y el amor que por vos siento. Llego aquí así y hasta por acá. Mira, ahí se ve facha. Ahí se ve facha eso, me gusta. De la esposa, pero espera lo peor. Ya vendieron todo, pero bueno, no lo encienden porque no lo vieron. Aquí también podríamos poner así esto, chisel, güey. Chisel, digo esto. Concreto. Ah, mira. Nomás que no sé si agrandar este ventanal. Pero ahí taparía. Aquí ya no me gusta mucho eso. Tus ojos buscando otra versión. Mira. ¿Y qué pasa si le hago ya hasta aquí, güey? Pero quererme... Sí, yo creo que hasta ahí, güey. Yo creo que hasta ahí. Me llamó la atención ahí. Ahí está. Me gusta. Me gusta. Seguir en caída. Se ve lindo, se ve bien. Vale, vale, gracias, chat. Gracias, gracias. Que nunca amanece, que el sol está gris y los colores fallecen. Todo lo que estoy viendo atrás de los se desaparece. Dale, dale, provecho, Magic. Provecho, provecho. Taclock sirve para sacarte sangre, shiftear. Y luego ese cristal, no me acuerdo cuál era, güey. Era este, ¿no? No me acuerdo si era ese. Si era ese. Creo que sí. Vamos a ver. Sí, si era ese. A ver. What? What? ¿Qué verga? Ah. Va a quedar así por lo del chisel, güey. Chinga. A ver. ¿Y si lo hago nomás así hasta este bloque? Sí, güey. Pero es que aquí... Ah, amigo, pero ya lo puedo hacer, ¿sabes? O sea... Ay, güey, este no era. Ahí está. Nada más cuando lo pongo. Vale, 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 vale. Checa Twitter. A ver. Ay, no, es otro video, güey. A ver. Primero video, luego Chisel. Sí, 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 sí. A ver, espérame. No puede ser, güey. ¿Qué haces, Larín? Déjame en paz, güey. Déjame en paz. Güey, eso fue en un extendible. Qué bendición, güey. Y tenía el árbol todo. Parece que se me está metiendo algo en el culo, güey. Ah, pinche Nariz, como te quiero un chingo, la neta, eh. No me río tanto porque como que no tengo tantas energías, pero sí me cago de risa, la neta. Muy bueno, muy bueno. Te cuéme, Nariz. Ojalá explotes. A ver. Sí se está poniendo bien el... Vale, vale, vale. Ahí está. Necesito hacer más, güey. Te cueme, Nariz, te cueme. Te amo. Más que un nuevo mundo, más que un día perfecto. Framed glass. Te pido, dame eso que tú tienes escondido. Ahí está. Mira, sí, sí me gusta el ventanal, la verdad. Sí me gusta.
¡Uepa! Uy, para poner aquí arriba va a estar cabrón, ¿eh? Ahí está. Uy, pensé que me iba a caer, güey. ¿O ya en el latino? A ver. Me gusta. Oye, este ventanal me gusta, ¿eh? Está buenísimo, ¿no? Así cada que me salga uno en TikTok. Grande, Nalis. Eres la mejor. Sí, está bueno. Más que yo quería que se vieran las escaleras. No se van a ver tanto, pero sí se van a ver. No tanto, pero sí. Me gusta, me gusta. Perdón por knockout. Otra noche más que no paso a tu lado. Ah, puta madre. Es neta, güey. Es neta, güey. ¿Cómo va el orfanato? Ya casi te vamos a meter, hijo de tu puta madre. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, hijo de tu puta madre? Ahí está. Hola, churro. No he estado por acá porque un familiar murió. He estado inactivo. Chat, de piso de la casa, güey. ¿Qué les gustaría de piso de la casa, güey? Esto... Here comes the money. Here we go, money talks. Here comes the money. Money, 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 money. Gracias, Carlos. Carlos 247115 tiro 100 bits. Campeón. Argentina campeón. Campeón. Gracias, Carlos, por los 200 bits, amigo. Here comes the money. Carlos 247115 tiro 100 bits. Gracias, Carlos, Argentina por 100 bits, amigo. Argentina campeón, como debe ser. Güey, ¿por qué mi carro está bien chiquito? Here comes the money. Money, 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 money. Carlos 247115 tiro 100 bits. Gracias, Carlos, por los 300 bits, amigo. 400, gracias. Here we go, money. Carlos 247115 tiro 100 bits. Turururu. Here comes the money. Here we go. Oye, Carlos, ¿por qué tu cuenta está hecha hace una hora, amigo? ¿Por qué tu cuenta está hecha hace una hora? Carlos 247115 tiro 100 bits. Yes. Here comes the money. Perdón, lo lamento, Carlos. Lo lamento, güey. Lo lamento, güey. Me comentan que tu cuenta está creada hace una hora, güey. Y eso es peligroso. Pueden ser bits falsos. Pueden ser bits falsos, amigo. Una disculpa. ¿Por qué lo baneas, güey? Porque pueden ser bits falsos. Por eso. Por eso lo baneé. Ah, me sigue hace un minuto y la cuenta es creada hace una hora. O sea, son bits falsos. Pero muchas gracias, Carlos. Y pues eso creo que va a tocar pagarlos a mí. ¿Cuántos tiró? No mames, tiró 600, güey. Inteligente sos, sí, sí, no, ya. Igual, Carlos, si quieres mandar apelación y comprobar que eres real, güey, pues ahí me dices. Güey, ¿por qué mi carrito está tan chiquito? ¿Qué verga le hicieron, güey? No mames, ¿ves? ¿Qué es eso, güey? Güey, no, ni corre, güey. Güey, ¿qué le hicieron, güey? Güey, ¿por qué lo hicieron chiquito, güey? No corre esta mamada, güey. Güey, esta mamada no corre, güey. Le metieron a la lavadora. No, a la secadora. ¿Qué es esto, güey? Parece triciclo. No, amigo, qué verga le hicieron a mi carro. ¿Cómo agrando cosas, güey? Ay, de seguro fue ahorita el pinche Farfetch, su puta madre, güey. Me voy a averguiar, güey. A ver, decían que la madera de coco, pero... Ok, vamos a ver, vamos a hacer una prueba, ¿ok? Güey, yo ocupo ir a la casa de Mafe, güey. Se salen con sus mamadas, güey. Puras putas mamadas, güey. ¡Vamos por las vías del tren! No mames, güey. ¿Qué es esto, güey?
No mames, güey. ¿Qué es esta mamada, güey? Mire, estaba pensando, chat, si ese para el piso o este. Este o este. Es que te tiene un vergo de textura. Este me gusta. Pero o este también está bueno, güey. ¿Ustedes qué opinan, güey? Ah, mira, Mafe ya anda acabando su casa, güey. El de la textura, este. Teniente gato negro. Preguntar por su estatua. Puedes tener ambos. Puede ser, claro, puede ser. Mami, güey. Esta mamá no corre, güey. Sí, a mí me gusta más el de textura. Güey, ¿qué es esto, güey? Güey, ¿esto qué es, güey? No mames, ni corre, güey. ¿A dónde tan rápido? Pues ya ves, tío. Ya ves, ya ves. Churrociclo. Puras mamadas. Puras mamadas. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. El correcaminos te dicen, ya ves, cabrón. Aquí no sé si rellenar, que creo que sí. Ya no soy el mismo de ayer. O no relleno, güey. ¿Relleno o no relleno? ¿Así? Rellena. Ok. Pero es que ni se va a ver. Ni se va a ver bien, ¿sabes? No, ni se va a ver bien, güey. No sé si está bien o mal. Bueno, podríamos meterle chisel ahí. Por tu culpa la nube las hace llorar. Yeah, yo buscando respuesta en el cielo. No me deja meter chisel aquí, güey. No mames. No me deja, güey. No me deja. No me deja. Puta madre. Chingao. No quiere construir nada y mira. Con estilo, porque si vos no estás a casa, no puedes dormir tranquilo. Güey, el 28 te llega el carrito. Más te vale usarlo para ir por morra chida. No mames, que me lo mandaste, güey. Por eso decía. No mames, Alzheimer es una verga, güey. No mames, güey. Va. Hola, mire, me mandó el carrito, güey. La mamada, güey. Güey, se viene, güey. Ya me voy a ir al pinche parque, cabrón. Aquí sí le voy a meter esta, sí. Pero del barrio de lo inmigrante, dime dónde está, que yo paso a buscarte. Pinche vato, güey. No sé si está bien o mal. Afuera tallo. Siento por tu culpa, la nube las hace llorar. Me gusta. Nomás que aquí no me gusta. No sé si lo debería de hacer hasta arriba. Mami, si todo se te cae, creo que sabes a dónde ir. El carrito porque me faltaron 15 pesos para el Play 5. ¡No mames, güey! ¡Yo te los daba, güey! ¡No! ¡Yo te los daba, güey! 15 baros, yo te los daba, güey. Yo los tengo, ahí los tengo, güey. Los estaba ahorrando, te lo juro, güey. No sé si está bien o mal. ¿Tú qué opinas, Pars? ¿Le llenamos aquí de esto, no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Nomás que no me va a dar los bloques. Voy a tener que ir otra vez por arena, güey. La concha de mi madre, tío. Ay, güey, yo estoy cansado, güey, la neta, güey.
tú, nomás porque tengo un compromiso, güey. Si no, me iba ahorita y prendía más al rato, güey. O sea, hubiera hecho lo que tenía planeado para hoy, pero pues, nomás porque me tengo que ir, güey. Chinga. Entiendo el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a demos la vuelta y entiendas esto que me tiene cautivo. Sí, mira, sí se ve mejor. Se ve mejor, se ve mejor. Nomás que necesito más, güey. Ay, ay, ay. Ta madre, güey. No se puede hacer nada, ¿verdad? Ya ves, no me dejes conmigo. Pásame el kilo de vieja creencia, mierda. Ay, no, aquí no eran. Soy imbécil, de verdad. Ay, no. Bueno, es que mi carro no sirve. Está bien chiquito, güey. No corre nada, güey. Güey, yo no quiero esta mamada, güey, de verdad. Güey, tengo que ir caminando, güey. ¿Cómo hago las cosas chicas y grandes, güey? Pero si te vas a... si así vas... pero si así vas a... ¿Cómo? Pero si así va a ir el que te compré. No, pero pues en el juego, güey, pues no corre, güey. Obviamente, pues en persona, pues no va a correr, güey. Ah, mira, aquí hay una parada, pa. What? Opa, mira, eso viene de allá. Eso sube. Ya no quiera volver. Se deben tapar ese pinche hoyo, nomás digo. A la verga, está flotando esa mamada. Les valió verga. Y merezco el don de nace. Oye, en eso. Ah, puta madre, no me salió. Ya tengo mucho que no lo practico, güey. Ahí está. Sí es full recto, ¿no? Güey, está bien lejos, güey. ¡Ahí está, Benja! Vías Bluetooth. Ándale, vías Bluetooth. Ay, no, chat, sí me siento bien cansado, güey. ¿Esta madera qué, chat? Espérame. Oh, sé. ¿Esta madera qué es? Nah, no me gusta. De hoy es de noche, güey. Vete a descansar, güey. Pero es que me tengo que ir, chat. Me tengo que ir. O sea, me tengo que ir. Es lo que les estoy llevo diciendo desde el principio. De que no me puedo ir a descansar, güey. Porque literalmente literalmente en menos de una hora me tengo que ir, güey. Si acaso me puedo ir a acostar nada más. Pero pues a dormir, pues no puedo. Obviamente. Y ahorita le estoy diciendo a este güey. Sí, es que. Ay, no, eso me da un pinches mamones, güey. Es que hagan de cuenta que tengo que ir a cubrir unas horas que debo, ¿no? Del trabajo, güey. Porque pues. Las pedí para. Para el torneo de Gref. Para el torneo de Gref. Que iba a ser, de hecho. Las pedí. Y pues el que me las prestó, güey, pues me las pidió para hoy. Es como de verga, güey. Me las pidía, me las está cobrando hoy, pues. Entonces digo, verga. Y ya le ando diciendo al otro que si me ayuda, güey. Pero pues dice que no puede, que porque dice que va a ir a ver Pinocho, güey. Y yo a la vez que le cubrí cuando dice que su abuelita iba a tener su tatarabuela, iba a tener su cumpleaños y la verga. Y que ocupaba ir, que porque su abuelita le dijo que necesitaba ir él. Y que no sé qué tanto. Y yo le dije que no quería, que porque me sentía cansado. Que no quería, que no quería. Y me rogó tanto, güey, que al final le dije, ah, puta madre, pues está bueno, güey. Para que veas que es buen pedo, güey. Y mira, ahorita me dice, me voy a ir a ver Pinocho, no puedo. Es como de, ah, bueno, chinga tu madre, pues, ¿no? Pero bueno. Así es la gente.
Voy a ver Pinocho, pues ah, bueno, pues que se chingue el churro, ¿no? Pues que le valga verga. Ya le puse, pues, bueno, mamones, a ver quién te cubre después. Y le dije, uno apiadándose de la abuelita, cabrón. Uno apiadándose de la abuelita, güey. Un buen pedo, güey. Y no quería ir esa vez, güey. No quería ir esa vez. De hecho, fue cuando de hecho, fue el día que no me llegó mi cable, chat. Que estaba batallando mucho con el cable de la nueva PC. ¡Hola, mijo! ¡No mames! ¡Fortuna 4, güey! Güey, ¿cómo andas, güey? ¿Cómo estás, perrín? ¿Cómo estás, perrín? ¡Güey, Fortuna 4! ¡What the fuck, bro! La Fortuna 4, este es mi duende, el barco. Ahorita lo crafteo. A ver, déjame una mesa de crafteo. Y una pidiéndose de la... ¿En qué trabaja, churro? En una tienda de mi hermano, pero pues ya este es mi último mes ahí, de hecho. Es mi último mes ahí. Ando volviendo. A veces dan frío, otra vez es silencio. En una tienda de barrotes. Sí, quiero escuchar el chisme. Ok, voy, espérame. ¿Dónde está? ¿Y el puto duende? ¿Y el duende? ¡Ey! ¿Dónde está el duende? No mames, ¿dónde está el duende, güey? ¿Dónde está Duendín? ¿Y Duendín, güey? Ah, aquí estás. Súbete. Hijos de puta, no se bajen con Duendín, güey. Ahí está. Y ya, güey, pues... Sí me hizo bien culero, güey. Pues ahorita no me quiero cubrir. Pero ahí anda uno ahí cubriéndole por su abuelita, güey. Que porque su tatarabuelita cumplía años. Y que porque ya... A lo mejor era de sus últimos, cabrón. No sé qué. Y que él tenía que ir a poner las mesas y todo ese pedo. Y que no sé qué tantas mamadas. Que su abuelita se las pedía. Que le estaba rogando a su abuelita, güey. Pues que él tenía que ir a hacer eso, güey. Era uno buen pedo, güey. Yo no quería, güey. Estaba bien agüitado porque, pues, no me había llegado el cable de la nueva PC, güey. Quería estar tirado en mi cama, güey. Sin hacer nada, llorando, güey. Sufriendo, güey. Y pues, al final tuve que ir, güey. 3 horas. Tuve que ir a cubrirle 3 horas al mamón. Y ahorita, pues, así me lo agradece. Digo, bueno, pues, a ver quién te cubra después, pinche mamón. Nada más porque se va a ir a ver Pinocho, güey. ¿Dónde está el pinche duende, güey? ¿Dónde está el pinche duende? Va a estar acá, ¿no? Sí. Ah, mira, ahí está. Voy a hacer así una torre para saber cuál duende es. Sin corazón. ¿Qué onda, Manuel? Y pues así, güey. Pero digo, bueno, está bueno. Che, mamón. De hecho, le voy a mandar mensaje al que va a querer que se las cubra. Deja ver. De Pinocho se aprendió que de un palo puede salir un niño. Nomás digo. Sí, eso te lo enseñan en la secundaria. Eso te lo enseñan en la secundaria. Bye. Ah, ya, claro. Pues ya te digo. Así es la gente mamona, güey. Pero bueno, pues ¿qué te digo? En la primaria. Sí, en la primaria a mí me enseñaron sobre sexo. Mira, ¿qué pasó, Luis? Alfredo Medina. ¿Qué pasó, güey? Yo te digo así, aunque mi corazón. ¿Te quieres saltir? Sexo. ¡Aguanta, Argentina! ¿Qué onda, Dark Ending? ¿Cómo estás, güey? Verano se fue contigo. Vuelves a poner otra vez, mira, y te voy a banear, Luis. Así te lo digo en serio, güey. Te voy a banear, mi Luis. Grande, Argentina. No me contestan, güey. Y si me echo un coyote, digo, ay, me quedé dormido. What the fuck, guys?
Mira, yo se lo doy, ok, Nanis, gracias. Yo soy de Argentina, grande Alejo. ¿Cómo te sientes con la victoria de Argentina, amigo? No me hace bien, poniendo de chabú, pensando que cómo darle la vuelta al planeta temprano. Bien contento, yo también a la verga, Messi se lo merecía. Me voy en un déjà vu pensando a Ken, cómo darle la vuelta al planeta temprano. Fui a festejar a la plaza, estaba llenísimo. ¡Ay, qué grande, güey! ¡Qué chingón, qué chingón! 4,000 personas mínimo, a la verga, loco. Hola, bro, viva Argentina, ¿qué tal, Emir? ¿Cómo estás? Oye, buen título, ¿no? Buen título, clickbait. Bueno, no clickbait, porque pues en realidad sí, viva Argentina. Porque yo soy mexicano, pero me gusta mucho que haya ganado Messi, porque yo soy fan de Messi desde chiquito. ¿Desde chiquititito? Ah, sí. Soy fancito. Los kilómetros pásame, pésame, pisa la mano. Yo veo con la noche, planeo con el sol. Rompieron un monumento subiéndose arriba, típico. Típico, bro. Yo soy una montaña, si planto mi honor. El nombre de mi barrio y mi apellido. Contra el mundo, mami, ya no hay tiempo para ver atrás. La mochila solo pesa más. Y a mí no me gusta ya cuando hacen eso. Sí, sí, ya es otro pedo ese. Que no estás, pido verte una estrella fugaz. Sí, a mí tampoco, ya cuando hacen cosas con los monumentos o así, o sea, no por respeto, no sé, güey, no sé por qué, pero pues no me gusta porque ya es como un desmadre muy diferente, güey, al que pues se debería de festejar, ¿sabes? No me hace bien, bueno, un déjà vu pensando again. ¿Cómo darle la vuelta al planeta temprano? Es cuidar la ciudad, nada más, y pasarla bien. Claro, exactamente, simplemente así. Exactamente, exactamente. A veces extraño sentirme un andareño como hace unos años. Siento que queda muy larga la parte de atrás. Espérame. No, chat, yo creo que me voy a pirar a acostarme un ratito, güey. Nomás me voy a acostar un ratito, güey. Yo los veo el martes, güey. El martes los veo, si es que todo sale bien, güey. Les voy avisando en redes sociales. Mañana no prendo porque mañana tengo que irme temprano al centro de mi ciudad y hacer muchas cosas. Pero eso. Se va viendo facha la casa, ¿eh? Se va viendo facha la casa. Los tiro 10 bits. Si vuelvo para el food está mi name, pero si no estás tú no me haces bien, vivo en un déjà vu pensando en cómo darle la vuelta al planeta temprano. En efecto, sí soy. Pero nada, gente, muchísimas gracias por acompañarme hoy, güey. Descanse, nos veo. Ahí está en la pendiente mi tu Instagram, Twitter, para saber cuándo prendo. Y nada, los quiero mucho, gente. Cuídense, linda noche. Descansen, tengan buen día, güey. No, disculpa, pero sí me siento así como muy apagado, güey. Como así. Nada, los quiero mucho. No raid. Besos, besos. Bye, 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 bye. ¡Descansen, gente! ¡Sorry! Benjamín, os tiro 10 bits. No, disculpa por irme así. No, disculpa por irme así, güey. Pero de verdad, no puedo, güey. No puedo. No puedo. No quiero andar apagado, güey. No, disculpa. Besos. Una disculpa, gente. Los quiero mucho. Una disculpa, en serio. De verdad. No me gusta irme así.